¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Sabiñánigo. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos los que nos ven desde sus casas a través del YouTube de la Sociedad Deportiva Huesca y del canal de Twitch de Balones Fuera. Empezamos un acto que se llama Somos Provincia. Y con toda la intención del mundo, porque la Sociedad Deportiva Huesca no es de la capital, es de toda la provincia, como vamos a demostrar durante toda la temporada. Y arrancamos en Sabiñánigo y no es casualidad, porque Sabiñánigo es la cuna del deporte. Es donde nacen un montón de deportistas. Es una cantera incansable, como vamos a demostrar con un montón de ejemplos que tenemos hoy aquí en esta Casa de la Cultura Antonio Durán Gudiol, que estamos encantados de estar aquí. Creo que hace 4 años ya vinimos con la ruta de valores de la Fundación Alcoraz y queríamos empezar aquí. Con un montón de invitados, con un montón de gente. Va a ser una tarde divertida con el portero del Huesca, con Álvaro, con Rafa Tresaco, que venimos a su casa, a la casa del jugador de la Sociedad Deportiva Huesca. Pero al margen del fútbol, porque no todo es fútbol, tendremos con nosotros a Francho Rufas, que es campeón del mundo de tiro con arco, y a Jorge Arcas, uno de nuestros mejores ciclistas, que ahora está descansando después de una posición excepcional en la Vuelta a España. Vamos a hablar con todos ellos, pero antes, estando aquí en Sabiñánigo, queríamos que nos dé la bienvenida la alcaldesa Berta Fernández. Adelante, Berta. Un aplauso para la alcaldesa. Colócate los auriculares que están justo detrás. Es que ahora, alcaldesa, te has convertido ahora por un momento en streamer. Sí, 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 como Ibai. O sea, ahora estamos emitiendo por YouTube, se ríe Álvaro, le debe molar esto. Ahora eres streamer, alcaldesa, muy buenas. Buenas tardes, pues es que al final los alcaldes hacemos de todo, ya sabes. Igual arreglamos un pequeño problema que hay en una calle, que salimos por televisión. Sí, ¿verdad? Exacto. A promocionar sobre todo nuestro deporte. No sé si lo escuchamos o le cambiamos el micrófono a que se acerque un poquito más. ¿Mejor? Si no ponemos... abrimos este micrófono de mano también, por si acaso... que igual hace que se corten los dos. Y allí, ahí fenomenal. Bueno, ahí ya de maravilla, ahí ya te escucha todo el mundo. Alcaldesa, ¿qué dais de comer aquí en Sabiñánigo? Pues no lo sé exactamente, pero es cierto que hay muchísima afición al deporte y que hay una enorme cantera, además, en muchas disciplinas deportivas y que eso hace también pues, que haya pues, deportistas que sobresalen y que al final pues son tops y son números unos en sus deportes, y aquí tenemos pues unos cuantos sentados en estas filas, ¿no? Tenemos a Rafa, a Francho y a Jorge, que son de aquí, Álvaro, como si lo fueras, encantada de que estés Arnedo aquí. Arnedo está aquí también al lado. Y también tenemos un poco más allá a Marcos, que también es jugador de... del Genuine. Del Genuine, exacto, de la Sociedad Deportiva Huesca, y es que al final pues es cierto que Sabiñánigo da grandes deportistas y deportistas que llevan el nombre de Sabiñánigo fuera de las fronteras. Ya lo creo. Y una prueba, que es la prueba reina de todas las cicloturistas. Y es que hoy es noticia porque ya tenemos fecha para la quebrantahuesos del año que viene. Sí. El 22 de junio. Exacto. Siempre suele ser el tercer sábado del mes de junio. Más o menos. Si no hay contratiempos, ¿verdad? Sí, esperemos que no. Que no, que no. Y lo único pues, que también queremos es que este año sea tan exitoso como ha sido en el 2023, porque fue una cicloturista de 10. Yo creo que la gente disfrutó muchísimo. Los participantes, los acompañantes, todo el mundo. Había muy buen ambiente y esperamos que para el 24 sea lo mismo. Pues vamos a pasar un buen rato, alcaldesa. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. Pues gracias a vosotros. Bienvenidos a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias a la Sociedad Deportiva Huesca y a la Fundación Alcoraz. Gracias José Luis, Javier, Carlos. Muchas gracias. Y esperamos que esta tour que habéis comenzado aquí en Sabiñánigo pues nos sirva para demostrar todos esos valores que el deporte tiene y que al final pues todos estos grandes deportistas también
y que son un ejemplo pues para todos los chavales jóvenes que tenemos. Gracias, Berta. Gracias a vosotros. Pues las palabras de la alcaldesa voy a pedir al patrono de la Fundación Alcoraz, Carlos Santolaria, que se acerque hasta nuestra posición. Carlos es profesor, además en un colegio que está aquí al ladito, y se pone ya los cascos. Lo teníamos ensayado, pero no pasa nada. El técnico, ¿verdad?, abre y cierra los micros. Esto es maravilloso. ¡Hola, Carlos! Muy buenas, ¿se escucha? Se escucha de maravilla. Genial. ¿Me he dejado algo en la introducción? Pues un momento, primero... Espera. Tiene su cosa, ¿eh? Ah, sí. Tú no eres streamer. Me has presentado todo menos de streamer, eso te iba a decir. No te has dejado nada. Soy Carlos, estoy súper feliz y muy orgulloso de estar en este acto en mi pueblo, en Sabiñánigo. Estoy como representando a la Fundación Alcoraz, como miembro del patronato y también a la Sociedad Deportiva Huesca. Y bueno, lo primero de todo sí que quería agradecer al Ayuntamiento de Sabiñánigo por la colaboración para poder hacer esta primer cita, ¿no?, con la ruta de Somos Provincia. Aprovecho para saludar a Javier Cruz, director general de la Fundación, José Luis Vandrés, miembro del Consejo. Está debutando el primer acto de José Luis Vandrés, aquí de Sabiñánigo, presidente del Sabiñánigo muchos años, ahora nuevo consejero del Huesca, es aquí en su casa, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir, José Luis, verdad? Y también pues agradecer a todos vosotros, por supuesto a Jorge y a Francho, que desde el minuto uno que les planteamos estar aquí en el acto no dudaron. Y por supuesto también a nuestros jugadores Álvaro y Rafa, gracias por estar aquí en Sabiñánigo, personal del club. Y bueno, como te decía, pues estamos súper orgullosos de empezar esta ruta. El objetivo principal de estos actos pues es, como tú decías, Somos Provincia, la Sociedad Deportiva Huesca y la Fundación Somos Provincia, venimos aquí a unir territorios. El mayor tesoro que tiene un club de fútbol es la afición y bueno, pues también queríamos devolver un poquito pues ese cariño, ¿no?, que muestran hacia el club haciendo este tipo de actos. El logo de Somos Provincia acaba con IA, que ahora mismo está tan de moda como inteligencia artificial, pero para el club no es inteligencia artificial, es identidad alto-aragonesa, que lo va a ir demostrando, como decimos, en cada uno de estos actos. Carlos, te encargas de una cosa muy importante, de un proyecto muy importante en la Fundación, y quiero que en 30 segundos, porque haremos un programa dedicado exclusivamente a ello, nos digas de en qué consiste, que es coordinar el área de protección infantil y de adolescencia en el club. ¿En qué consiste? Pues como la propia palabra dice, es prevenir e intentar generar unos espacios seguros de bienestar para que todos nuestros jóvenes que están en el club se sientan seguros, tengan una protección integral. Estamos elaborando una serie de protocolos, estamos elaborando una serie de charlas, de formación con ellos, queremos hacer formación con las familias y todo buscando pues la protección integral del menor, que pues bueno, ahora hay una ley que obliga a tener todas las entidades y que desgraciadamente se ha tenido que plasmar en papel y hacer una ley para proteger a los menores. Nosotros queremos apostar por ese bienestar general y emocional y físico de nuestros chicos y nuestras chicas que están en la base y que están en la cantera. Estamos muy ilusionados, somos uno de los clubes pioneros en España que lo estamos llevando a cabo. Uh-huh. Y bueno, ya estamos ya en marcha, pero bueno, haremos una presentación y un día más tranquilamente lo podemos comentar, Pablo. Así lo haremos. Como decimos, para que estos cuatro pedazos de deportistas estén hoy aquí y sean famosos, desde luego no es por capricho. Hay unos valores de esfuerzo, de sacrificio detrás que nos van a ir contando con experiencias. La experiencia de sus carreras, algunas muy cortas que acaban de empezar, son muy jóvenes todos ellos y vamos a tener una charla con ellos espectacular. Pero antes, como decimos, el Huesca, organizador junto con la Fundación de este evento, representa toda una provincia. Y en este vídeo, Carlos, ¿verdad?, que vamos a ver, sí, es un vídeo cortito. Lo ponemos ya. Sí, porque le tienes que dar, ¿verdad?, ahí al play. Bueno, en este vídeo que vamos a ver en una pantalla que aquí delante de mí va a aparecer delante de mí, yo me voy a quedar aquí en la sombra, tapado, escondido. Es un vídeo verdaderamente chulo que repasa la historia del club, la grandeza de la Sociedad Deportiva Huesca. Si no lo habéis visto, el vídeo pone los pelos de punta. Es verdaderamente emotivo. Y hasta salgo yo en él, con el micrófono por ahí, en algún vestuario, después de alguna remontada épica.
cuando me digan y podamos verlo, el vídeo es una auténtica pasada y nos metemos en faena, nos metemos de lleno en el sentimiento azulgrana para luego hablar con estos pedazo deportistas. A toda la historia. ¿Emociona o no, José Luis, el vídeo? Emociona, ¿no? ¿Te acuerdas, no? ¿Tenemos inalámbrico? Ahí sí, no. Si no, no te escuchamos. Al nuevo consejero, que es un placer tener al nuevo consejero con nosotros.
Ahí está abierto, dale. Sí. Ahí te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente el vídeo te hace recordar momentos pasados. Yo también estuve jugando en la Sociedad Deportiva Huesca desde el 77 hasta el 81. Y bueno, me formó como futbolista en la Sociedad Deportiva Huesca y también como persona, con lo cual pues emociona recordar cosas que ya nunca las olvidas, pero que desde luego pues no había visto un vídeo de estas características. Ojito, todo lo que han pasado en los últimos años. Bueno, pues ¿quién te iba a decir que ibas a acabar hasta de consejero? Sí, no, la verdad es que esta mañana he estado en el campo de la Sociedad Deportiva Huesca y me lo estaba mirando y digo, no puede ser. De cómo estaba en aquellos años la situación, cómo las instalaciones, el cambio que ha dado el club es exponencial, es algo que tenemos que poner en valor y no olvidarnos nunca de dónde viene la Sociedad Deportiva Huesca, porque a veces nos confundimos y creemos que nuestro pasado es el que es, nos ha costado muchísimo sacrificio y tenemos que valorar la situación pasada, pero sobre todo la actual, dónde estamos y lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Muchísima suerte, José Luis, en tu nueva andadura. Muchas gracias. Quiero un aplauso para Álvaro Fernández, portero del Huesca, Rafa Tresaco, jugador del Huesca, Jorge Arcas, ciclista profesional, Francho Rufas, tirador de arco, campeón del mundo. Os ponéis donde queráis, no hay ningún orden preestablecido. Donde caigáis, estará bien, estará fenomenal. Qué elenco, mira, os podéis ver aquí en la pantalla y todo. Bueno, ¿qué tal, Francho? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí y, bueno, encima de esto que se puede hacer pues, en mi localidad, en Sabiñánigo, con mi gente, pues estoy contentísimo. Qué lujo aquí, ¿no? ¿Tu casa? Maravilla. ¿Quién te iba a decir que ibas a acabar aquí, en la Casa de la Cultura de Sabiñánigo, como jugador del Huesca? Pues creo que nadie. Porque mira que has estado en un montón de equipos que luego repasamos, ¿eh? En muchos sitios, sí, sí. Y bueno, al final tengo que valorar esto y bueno, estoy muy contento de estar aquí. Jorge, muy buenas. Abra ahí. Muy buenas a todos. ¿Todo bien? Todo bien, genial. Como dice Rafa, aquí en casa, pues como en casa, ¿no? ¿Has recuperado ya de la vuelta? Sí, sí, ya he recuperado. Ya he tenido unas semanas por suerte, de descanso y ya estoy recuperado. Aquí se descansa bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad que como en casa, en ningún lado. Y el único que no es de Sabiñánigo, pero va a acabar queriéndose comprar un piso aquí, seguro, cuando acabe el programa, es el portero Álvaro. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es de La Rioja, está aquí al ladito, ¿no? Sí, vecinos. Además, también soy de un pueblo pequeñito como Sabiñánigo, o sea que me representa también muy bien, mucho estar aquí. Me decías esta mañana que además te gusta mucho la provincia, que cuando puedes te escapas, haces excursiones, ¿verdad? Sí, y en Sabiñánigo nunca había estado. Me ha sorprendido mucho las cuestas que tenéis, la verdad que sois bastante valientes todos. Por eso salen luego grandes deportistas. Claro, exacto, exacto. No, pero la verdad que bueno, lo poquito que he podido ver entrando con el coche, se ve que es un pueblo bonito. Bueno, pues vamos a empezar cruzando deportes. Jorge, ¿eres aficionado al fútbol? Sí, sí. ¿Sí? Jugaba de pequeño también al fútbol, me gustaba mucho. ¿Ah, sí? ¿En qué posición? No, yo fue de pequeño no tenía ni posición. Ah, no, o sea, Benjamín o... Sí, eso es, me gustaba mucho el fútbol, lo sigo. ¿Eras como el que no vale portero o cómo? No, la verdad que siempre me decían que jugaba bastante bien al fútbol, pero bueno, luego pues por circunstancias se me dio bien la bicicleta y acabé pues haciendo ciclismo. Podemos entender que aquí, en la cuna de la quebrantahuesos, decidas ser ciclista. ¿Pero por qué Francho decide ser tirador de arco? Pues al principio me pasó un poco lo mismo que a Jorge. Empecé jugando a fútbol y luego mi padre sí que era socio del club de arqueros. Fue un día a verle entrenar y de ahí pues hacerle un cursillo y me gustó mucho. Al principio lo compaginaba con el fútbol. Y cuando tocó elegir una, pues se me da bastante bien el tiro con arco y pues elegí el tiro con arco. Para ser campeón del mundo estaba un poco más cerca con tiro con arco que con fútbol, ¿no? Igual... Puede que sí. Estaba un poco más... Seguramente. Pero ¿qué pasa? ¿Que veías a Robin Hood de pequeño? ¿Cómo se aficiona uno? Ya me has dicho que, bueno, que aquí hay una buena cantera, ¿no? Un buen club de arqueros que te viene de familia, pero eso te tiene que enganchar de algún modo. Yo creo que era también mucho la compañía que había en el club de arqueros, que aunque desde un inicio no conoces mucho al resto de socios, te acogen como si fueses un veterano del club, digamos, entre comillas, y es como una segunda familia.
y también pasaba en el equipo de fútbol, pero no sé, hubo un momento que tuve que decidir el tiro con arco también, pues por lo que dices, mi padre hacía tiro con arco, aún lo hace, y pues por seguir un poco con la familia también, y al final estamos los cinco metidos en el tiro con arco. ¿Toda la familia? Toda la familia, ha ido uno detrás de otro. ¿Y qué hacéis en Navidad? ¿Os picáis y tiráis los platos en la cocina? ¿O cómo? Jugamos a los dardos. Vale, vale. ¿Eres aficionado del Huesca? Sí. De hecho, cuando fuiste campeón del mundo en Estados Unidos, a la vuelta, el Huesca ya te hizo un homenaje, ¿verdad? Sí, sí, me invitaron a ver un partido. El presidente me sacó al campo antes del inicio del partido, del saque inicial. Me regalaron la camiseta de la temporada pasada. Uh-huh. Y la verdad es una experiencia inolvidable. ¿Sueles ver los partidos? ¿Estás ahí enganchadillo? ¿Estás sufriendo ahora? Pues ahora sufriendo por la situación, que no es muy buena, pero cuando ha ido bien, súper contento. O sea que siempre, pues como se dice, sin reblar, y pues en las buenas y en las malas. Sin reblar. Eso Rafa lo llevaba tatuado, ¿verdad? Desde pequeñito. ¿Tú por qué jugaste a fútbol? Porque eso es lo raro, ¿o qué? Pues a mí la primera vez que me bajaron, me hicieron jugar con globos y dije que no volvía a jugar a fútbol. ¿Que te hicieron jugar con globos? Sí, porque éramos pequeñitos y no teníamos fuerza para mover el balón. Ah, vale, y no te gustó y nada dije eso. Que no quería volver a jugar a fútbol. Así ¿Y que, qué hacías pues entonces? Me imagino que el segundo día ya jugaríamos con el balón. Ah, vale, o sea, lo de los globos. Debió durar un día, sí, pues nada. Sí, pues mira, luego Ibai y Piqué la que han liado con el Mundial de Globos. Es verdad, es verdad. Aquí no, en Twitch. Es que en mi familia son muy aficionados al fútbol y desde el principio, desde pequeño, pues jugando en casa con mis padres y me bajaron a entrenar. ¿Están tus padres aquí? Estaba mi padre y mi hermana. Ah, muy bien, sí. Encantado. Y me hicieron bajar a entrenar con Óscar, que es el entrenador aquí de Sabiñánigo, y al cual le agradezco todo. Y bueno, poco a poco empecé a entrenar, me fue gustando y bueno, poco a poco. Te has tenido que currar un montón para llegar al primer equipo del Huesca. O sea, has tenido que dar la vuelta a España, porque empezaste en Zaragoza, pero dijiste, quiero un poquito más, quiero tener protagonismo, a Santander. De allá a Marbella, si no me equivoco, sí. Y al Algeciras. Algeciras. Y ya de vuelta. Sí. Cuéntanos un poco, porque tío echado pa'lante valiente eres, ¿no? Sí, bueno, al final, por ejemplo, la situación del año pasado sí que era una situación un poco complicada, porque venía de jugar en primera ref y me la jugó un poco viniendo a tercera ref, pero priorizaba estar en casa, estar con mi familia, que creo que era lo que necesitaba, y bueno, me ha salido bien y ahora estoy contentísimo de poder estar aquí. Nadie te aseguraba ir al primer equipo, o sea, te ibas al filial a tercera división. Al filial, a jugar en San Jorge y pues a jugar fuera de casa en la tercera división, que ya sabemos cómo es. Bueno, y por suerte hoy estoy aquí. Por lo que sea, hay que agradecerle al anterior entrenador, a Cuco Ziganda, que dijo, tú vente para acá, ¿no? Está claro. Estoy muy agradecido a la oportunidad que me dio. Sí. ¿Hay que ganársela con Hidalgo? Está claro. No queda otra. Y entrenar fuerte y los minutos que me dé, pues poder aprovecharlos lo máximo posible. Álvaro, tampoco la has tenido fácil. La verdad que bueno. También has dado vueltas, ¿eh? Bastantes vueltas, sí. ¿La repasamos un poquito? Sí, claro. Empezando en tu casa, Osasuna después, sales cedido a Extremadura. Primero Mónaco. ¿A primero Mónaco? Primero Mónaco. Y el Mónaco es el que te cede al Extremadura. Exacto. Vienes cedido a Huesca. Sí. El Huesca ya te adquiere en propiedad. Sí. Pero sales cedido cuando el Huesca desciende. Sí. Sales cedido al Brentford en la Premier. Sí. Y al Español el año pasado. Sí. Cuéntanos un poco, resúmenos tu vida, porque hay gente que no la conocerá. Sí. Bueno, tres ligas diferentes, liga francesa cuando fui a Mónaco, liga inglesa hace 2 años y la liga española, por supuesto. Bueno, al final pertenecer a un pueblito pequeño, al igual que todos vosotros, pues para los jugadores no es fácil porque normalmente no tienen un primer equipo y en mi caso también La Rioja, que no es una comunidad autónoma donde tenga un club profesional, pues sí. Todavía lo hace más complicado. Entonces tuve que ir a Pamplona, a Osasuna, equipo vecino de mi tierra. Ahí jugué toda mi etapa de juvenil, destacando y haciendo que la selección española me llamara. Y a raíz de ahí, haciendo ya torneos internacionales, me llamó el Mónaco, que fue una experiencia bastante notable. Ir allá al Principado, otra liga, otro idioma, todo muy... Me hizo madurar bastante. Bueno, fue una época de mucha experiencia para que los niños más pequeños sobre todo sepan, pues bueno, estuve ahí con Mbappé, con Falcao, con ojo, jugadores top mundial. ¿Tú sabes dónde va a jugar Mbappé el año que viene? Sois amigos, ¿no? No me lo ha dicho, no me ha escrito en WhatsApp, se ha olvidado de mí. Luego algo sabrás.
Y bueno, ya para intentar encontrar mi sitio, como, pues bueno, como también Rafa, yo fui cedido a Extremadura, donde jugué varios partidos en segunda división, uh-huh. y de ahí ya vine aquí a Huesca. Y en Huesca fue donde di el paso, donde también el club me hizo dar el paso porque me dio la oportunidad de jugar. Ascendimos a primera división en mi primera temporada, pude jugar en primera división la siguiente. Y las dos anteriores, pues creyendo lo mejor para mí, pues decidí ir a la Premier League, donde fue también una experiencia bastante grata, y el año pasado al Español, donde fue más complicado. En la Premier cambia el idioma, ¿no? Primero, sí. ¿No fuiste sabiendo inglés? Sabía un poquito, sí. Es importante saber inglés, ¿eh? Sí. Si queréis jugar en la Premier, los niños pequeños y las niñas, pues mejor que aprendáis inglés. Que es ahora donde quieren jugar. Exacto, exacto, sí. Y luego también la cultura. Sí. Cambia mucho, quizá, sí. Más que con Francia, ¿no? Sí, cambia bastante. Por supuesto, yo lo que ya todos sabéis, el tema del tiempo, del clima, la comida es muy diferente a la española. También los horarios que llevan de comer, son gente muy diferente, gente más introvertida, más reacia a hablar pues, con gente de otro país. Y a la hora de sociabilizarte y un poco y hacer tu adaptación es más complicado. Uh-huh. Pero tuve la suerte de que había dos compañeros allá en el equipo españoles que me acogieron muy bien. Ahora te sigo preguntando, por cierto, a los más peques y a todos. Luego abrimos turno de preguntas, así que este programa lo hacemos entre todos. Esto es para preguntar y ellos estarán encantados de daros consejos a los que sois los más pequeños y queréis ser deportistas de élite, porque hay que soñar. Lo importante es soñar, ¿o no, Jorge? Tú soñabas de pequeño con ser ciclista profesional. ¿Quién era tu ídolo? Bueno, al final soñé cuando ya vi que ganaba alguna carrera y decía, bueno, pues parece que se me da bien la bicicleta. Al principio sí que me dedicaba mucho a los estudios, pues a salir con los amigos, también disfruté un poco de la juventud, ¿no? Y luego sí que vi que podía llegar lejos, ¿no? Y ídolos, pues no, al final he estado rodeado siempre aquí de grandes corredores aquí que han venido a entrenar por aquí cerca, Imaz Zubeldia, Markel Irizar, gente muy buena que ha compartido conmigo muchos días de carretera, y al final te entusiasma, ¿no? ese día a día de trabajo, de sacrificio, y mira, así llevo ya 8 años en el World Tour. Casi nada. En el Movistar Team desde el 16, ¿no? El 16. ¿Y acabas de renovar? Sí, he hecho 2 años más de contrato, sí. 2 años más. Sí. No es por nada, pero yo creo que el ciclismo es el deporte más duro de todos los que tenemos aquí presentes, ¿eh? No sé si estás de acuerdo, Álvaro. Lo estábamos hablando antes, ¿sí? Entre nosotros. ¿Cuál es el deporte más duro? A ver. De los que practicamos nosotros tres, o sea, son nosotros cuatro, los tres deportes que practicamos, yo creo que el ciclismo supera a los otros. Francho, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Sí, no, completamente. Completamente. Jorge, es así, es que no sois humanos. Lo vuestro es una barbaridad. No, la verdad que sí que va a engañar. Es mucho sacrificio durante todo el año, ¿no? Ahora, por ejemplo, es una época que estoy aprovechando de estar con mi familia, ¿no? Mi mujer, mi hijo, mi familia que está aquí, pues al final estoy mucho fuera, ¿no? Por ejemplo, ahora he estado 1 mes y medio fuera con la Vuelta a España, pues todos los días sacrificio. Pues este mes de octubre, pues comiendo un poco diferente, ¿no? Que hasta mi madre se extraña, ¿no? De poder comer un poco diferente, porque al final siempre... Porque ahora fuera de temporada os lo permitís. Sí, ahora fuera de temporada sí. Ahora sí que tenemos un poco más de libertad, pero luego ya pues es todo pues estar lo mejor posible, ¿no? Lo mejor cuidado para llegar a las carreras, porque ahora mismo se está poniendo todo un nivel que ya es, como decía un compañero mío, esto parecía que vamos en moto, ¿no? O sea, miran todos los tubulares, que estés delgado, o sea, cosas que dices... Antes no era así, y ahora pues al mínimo detalle que te pierdes ya estás a cola pelotón y no ves la cabeza. Y se te puede ir una grande en cualquier etapa con no estar concentrado, ¿no? No, eso es. Al final una gran vuelta pues son 21 días y 21 días de esfuerzo, de uh-huh. una hora menos de sueño, pues ya lo notas al día siguiente. Cosas así que dices que desde que si no estás dentro no sabes lo sacrificado que es. Eso os quiero preguntar, por sacrificios. Francho, para el tiro con arco, ¿cuáles son tus sacrificios? Me imagino que la concentración, obviamente la puntería, el pulso, todo. ¿Qué sacrificios tienes que hacer en tu día para llegar a ser campeón del mundo? Pues muchos fines de semana, en lugar de salir con los colegas, madrugar al día siguiente todos los fines de semana, muchos viajes... mucho tiempo pues en el coche yendo a las competiciones, entrenamientos de mañana y tarde los fines de semana, por las tardes sacrificar un poco el poder descansar o estar con el teléfono o redes sociales, de perder un rato
en descansar, uh-huh. pues que tienes que entrenar y luego ¿cuánto pues, entrenas? Pues entreno casi todas las semanas los 7 días, algunas 6, descanso un día y de normal por las tardes entre 2 y 3 horas. ¿2 y 3 horas? Sí. ¿Continuamente? Sí, hago un descanso en, uh-huh. dentro de esas 2 o 3 horas, pero muchos días son solo con el arco, otros días son con el arco y físico para fortalecer, porque al final pues... ¿Qué es clave para ser un buen tirador? Mucho nivel de concentración, una mentalidad digamos también positiva, porque quieras que no, como en todos los deportes o como en toda la vida, si empiezas en una dinámica mala o y empiezan pensamientos negativos, pues no te van a ayudar a mejorar o a progresar. Entonces, mantenerse sereno, calmado y mucha técnica. Luego os pregunto también a todos un poco ahora, porque está de moda, afortunadamente, y hay que ponerlo todavía más, que es la psicología deportiva, la importancia de la mente en el deporte de élite y también en cualquier persona. Rafa, tus esfuerzos, ¿cuáles fueron? Aparte de la valentía, es decir, yo me piro a donde haga falta para hacerme un hueco en el fútbol profesional. Pues el primer esfuerzo que querría decir era que cuando yo bajaba a entrenar a Zaragoza, mi padre me bajaba todos los días y mi madre se quedaba en la tienda sola trabajando, y yo creo que ese es el esfuerzo más grande que ha habido. Y luego pues el esfuerzo del jugador, pues el todos los días entrenar, el privarte de muchas cosas, el bueno, pues quizá como ha dicho Francho, el cuando los amigos salen de fiesta, pues tú te quedas en casa. Ir a dormir pronto, descansar bien, comer bien. En momentos malos, tener la cabeza serena y saber que vendrán buenos. Es que son tantas cosas. Y lo que decías tú, a lo mejor de la salud mental, quizá si no es el 100%, es el 90% de, yo creo que del éxito. ¿Tú tienes psicólogo? No. Sé que muchos compañeros tuyos, algunos tienen. Yo sé que algunos tienen, yo, uh-huh. yo no, de momento no, pero no lo descarto para nada porque creo que es muy importante. Tenemos el micrófono por allí. Quiero que me presentes a tus padres. ¿No? Está. Quiero hablar con ellos. Mi padre ahí. Ya que estamos, ¿verdad? Aquí en familia, no estaba previsto. Preséntame, Rafa. Se llama Rafa igual que yo. Rafa Tresaco igual. Don Rafael. Sí, dime. Quiero que me diga. Que me digas cuándo el Huesca hace oficial que le hacen ficha a Rafa Tresaco. Que fue el último día de mercado. ¿Qué le dijiste a tu mujer? No recuerdo, supongo que nos quedamos muy tranquilos. Es que hemos pasado muchas situaciones difíciles con él, pues por los cambios de equipo, por lesiones y por ahí. Entonces, pues estás después del año pasado en que tuvo que jugar en tercera, que no pasa nada por jugar en tercera, pero dio un paso o dos pasos para atrás. Uh-huh. Para poder ir luego hacia adelante, pues bueno, pues es una satisfacción tremenda que haya conseguido lo que se propuso. Lo que se propuso y que a lo mejor en algún momento incluso nosotros llegamos a dudar que lo hacía bien, pero bueno, la cosa es que le salió bien y me parece muy bien, estupendo. ¿En qué dudasteis? ¿En marchar tan lejos? No, pero por ejemplo el Algeciras pudo haber renovado, no quiso renovar. Entonces, claro, pues viene al Huesca, mucha ilusión que viniera al Huesca porque es nuestra tierra. Pero por otro lado, pues no sabíamos si el paso que daba para atrás o los dos pasos que daba para atrás iban a ser efectivos o no iban a ser efectivos. Él tenía mucha fe y estaba muy seguro de esto, pero nosotros pues ciertamente teníamos dudas. Y ahora tratando de hacerse un hueco para jugar en su Huesca, en segunda división, yo creo ¿qué que dice no le, su padre? ¿Qué piensa yo, su padre? Yo lo que pienso es que, bueno, a mí me gusta mucho cómo juega, pero aparte de eso... ¿Merece yo, más minutos? Yo creo que sí. Vale. Sí. Yo creo que sí. ¿Merece más minutos? Yo también sí. lo creo. Sí. Yo creo que sí. Y luego, pues, ¿qué pienso? Pues que bueno, que tiene que seguir haciendo esfuerzo. Ha hecho siempre mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, no se le puede negar. Creo que por falta de esfuerzo no es. Ha hecho mucho esfuerzo. Entonces yo creo que se merece estar donde está y se merece más minutos, está claro. Sí. Pues a lucharlos. Ya llegados aquí, ¿no? Lo lucho día a día y bueno, pues el día que llegue la situación y el momento, pues aprovecharlos. Álvaro, ¿merece jugar más o no?
Sí, además yo el otro, antes de ayer lo estábamos hablando, Rafa y yo en el gimnasio le decía, porque ahora bueno también está en los entrenamientos a veces entrenando en otra posición, y le decía que por sus características muy veloz, muy ataca muy bien los espacios. Uh-huh. Hombre, mirar también pues poder jugar de carrilero derecho cuando el equipo juegue con defensa de 5, al final para él también es pues mejor el hecho de manejar más situaciones, de poder ponérselo más difícil al míster. Evidentemente es un extremo y sus habilidades son más de extremo, pero como carrilero cada vez vemos más jugadores reconvertidos. Habladme a mí, a toda la gente, un poquito del nuevo entrenador, de Antonio Hidalgo, que recién aterrecido hace una semana. ¿Qué tal con él? Bien, muy bien. ¿Qué me decís? Yo veo mucha exigencia en los entrenamientos, mucha intensidad, uh-huh. Y bueno, ahí es lo que necesitamos para salir de esta situación. Ha traído mucha ilusión Antonio. Creo que lo necesitábamos, que al final no estábamos pasando una buena situación y el entorno del club, el propio club, quizás pues se había generado algunas dudas, incluso los jugadores, pues bueno, porque al final no ganas, y que te venga una persona con tanta ilusión, siendo una oportunidad también para él. Es un entrenador joven que ya entrenó en segunda división, pero tampoco tiene mucha experiencia en la categoría, y él quiere también pues asentarse en esta categoría. Uh-huh. Que mejor que un entrenador así, con un club que ahora mismo no lo está pasando bien, pues para refrescarnos un poquito la mente, darnos ideas nuevas. Y el otro día en Eibar creo que fue un claro ejemplo de lo que ha mostrado el míster en estos 4 o 5 días. Un buen punto de inflexión, ¿no? Sí, el otro día. Sí, está claro, sacar un punto en ese, uh-huh, en ese campo es muy complicado, pocos equipos van a sacar ahí puntos, y bueno, hacerlo bueno en casa con 3 puntos. Ahora vienen 2 partidos seguidos en Alcoraz. Sí. Necesitamos la gente, ¿verdad? Necesitamos a la gente, y nosotros sobre todo darle alegría a la gente, que lo que necesita la gente es que le demos alegría. Sí, señor. Jorge, ¿qué importancia le dais en el ciclismo a la fortaleza mental? Como diría antes Rafa, pues el 90%. ¿El 90 también? No 90, pero yo ahora mismo te diría un 60-70, es básico, porque al final son muchos días, ¿no? Que tienes que salir a la carretera, haga malo, haga bueno, mentalidad, como siempre decía Francho, positiva, porque como se te crucen 4 días negativos, pierdes bastante del trabajo que has hecho anteriormente, ¿no? Entonces, yo te diría que la cabeza es muy importante. Cuando vas a las carreras también, estar positivo en la cabeza, que todo tu entorno esté al 100% es muy importante. Al final no eres tú solo, ¿no? Todo lo que te rodea es lo que te empuja, ¿no? A estar peleando ahí en esos puertos tan duros, en un tour, una vuelta, un giro, y ese día pues la positividad como te digo, ¿no? O sea, tú tienes que ser positivo, pero que te empujen positivamente es muy importante, porque al final una gran vuelta 21 días seguidos, pues te puedes levantar un día un poco más cansado, que te levantas a la mañana a desayunar, te pones... ¿Cuántas veces has pensado en los otros días? Tenía que haberme dedicado al fútbol. Y dices, ahora tengo que subir 4 puertos de primera y estás cansado, y bueno, pues al final eso es lo que dices. Hay que ser siempre positivo, y luego pues sí que al final el sacrificio también de tener tu cuerpo al 100% también es muy importante, ¿no? El día a día y que todo te salga rodado. Has hecho a las 3 grandes. Sí. ¿Cuál es la más dura? Pues te diría que el Tour por su tensión, ¿no? Todo, uh-huh, todo lo que rodea al Tour, ¿no? Al final el entorno del Tour, tú sales de autobús y es una atmósfera ya diferente, ¿no? Como un montón de helicópteros volando, un montón de público que te grita, pues ya sales. Y yo tengo una anécdota, por ejemplo, en mi primera salida, bueno, he hecho nada más un Tour, pero mi primera salida, estaba en la salida y miré el pulsómetro y dije, me lo tengo que quitar porque estaba a 130, 120 pulsaciones. ¿Solo ya en la salida? En la salida, pero es que no te puedes imaginar, te ves alrededor de todos tus... Todos los tus ídolos, ¿no? Uh-huh. Y te ves aquí y dices, esto es un Tour de Francia que lo ve muchísima gente, y la verdad que es esa anécdota que tengo que no se me olvidará, ¿no? De estar ahí en la primera salida del Tour y tener que quitar el pulsómetro para que tu cabeza piense positivo y decir... No, Jorge, se vuelva loco viendo, dice, si ya estoy aquí en los 10 kilómetros, fuera, así, ¿no? Fuera datos de tu Garmin y uh-huh, solo pensar en disfrutar, y así fue. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Ciclista? Sí. Pues te diría que Alejandro Valverde. Valverde, ha sido tu referente. Referente y ahora mismo amigo, porque el año pasado tuve el placer de compartir muchísimas días de habitación con él, que uh-huh, al final, por ejemplo, hice el Giro Italia todo con él. Y ¿cuántos consejos ahí, eh? Eso no está pagado, ¿no? He aprendido muchísimo, sí. De hecho, estuvo el año pasado, bueno, este año en la 40 Huesos.
tal como se lo dije, me dijo que sin duda iba a venir y ha disfrutado muchísimo con su gente de Murcia, con la grupeta, y ha disfrutado también de los paisajes de aquí, que se ha quedado como alucinando de todo lo que tenemos aquí. No me extraña. Hasta un riojano se queda alucinado de todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. La provincia de Huesca es espectacular. ¿Es la más bonita? De las más bonitas, seguro que sí. Ahí con Rioja, ¿no? Exacto, la Rioja no la puedo dejar atrás. Mi provincia, mi comunidad no la puedo dejar atrás, por supuesto. ¿Qué portero es referente para ti? Iker Casillas. Casillas ha sido tu ídolo. Sí, además he tenido la suerte no de enfrentarme contra él, porque nos ha pillado en generaciones muy parecidas, pero sí conocerlo a través de por la selección española, así que tengo alguna camiseta suya y he podido hablar con él. Tú tienes una internacionalidad. Sí. Te cuenta, ¿no? Ese partido cuenta como... Y sigo trabajando para que vengan más. Hombre, sí, claro, claro. Pero de momento ya tienes una internacionalidad absoluta. Sí. Sí, sí, sí. ¿Quién es tu ídolo, Rafa? Pues te voy a decir dos. Rubén Castro. ¿Rubén Castro? Cuando estuvo en el Huesca. Toma ya. Sí, me acuerdo de ver algún partido con Rafa en el Alcoraz y verlo a él, porque yo siempre desde pequeño juego delantero y para mí ha sido un referente. Y luego, pues a nivel ya a lo mejor quizá más top, Benzema. Benzema. Pues son carreras muy longevas las dos. Sí, los dos tienen pinta de haberse tomado muy en serio y haberse cuidado y mira, ha dado frutos su carrera. ¿Firmas jugar hasta los 40 en el Huesca? Ya. Ya, ¿no? Ya. José ya Luis, ya. Hay que estrenarse, ¿eh? Como consejero. Aquí tiene una petición ya. Francho, cuéntanos, tu ídolo. Igual no lo conocemos claro, la inmensa mayoría, pero tú dínoslo, lo buscamos en Google. O igual sí, como, igual sí. Voy a decir como Rafa, voy a decir dos. Uno del tiro con arco es Brady Ellison y otro más deportivo general, que yo creo que es de la mayoría o de muchos deportistas, que es Rafa Nadal, más conocido. Bueno, Rafa Nadal es un ejemplo quizá para todos, ¿no? Sí. Más allá del tenis, es como deportista, ¿no? ¿Es el deportista más grande español de todos los tiempos? ¿Estáis de acuerdo ahí en eso? Para mí sí, por los valores que transmite, no los ha transmitido ningún otro. Nadal. ¿Para ti, Jorge, también? Sí, la verdad que Rafa ha hecho mucho sacrificio también, ¿no? De lesiones y seguir adelante, y podría ser uno de ellos, sí. Yo creo que también, porque lo que estamos hablando antes de lo que es el tema valores y trabajo, creo que se representan en esa persona. Y que va a volver, ¿eh? Francho, en el Open de Australia lo tenemos ya ahí de vuelta, ¿eh? Está de vuelta. Está de vuelta. ¿Tú eres de los que te ves los partidos de madrugada de Nadal, si hace falta? Cuando puedo, no solo de Nadal, me gusta ver en general un poco de tenis, sí. Ah, muy bien. El tenis. Cuando puedo. Bueno, quiero que la gente pregunte, ¿eh? Ahí hay muchos chavales que tendréis preguntas por allí, ¿no? ¿Sí? ¿Tenéis preguntas por allí? Pues venga, vamos a empezar, ¿no? Es buena hora para ir preguntando. Cogemos el micrófono y nos ponemos ahí en el fotocol de la Fundación Alcoraz y nos acercamos allí a preguntar. Ya sabéis que este programa, estamos aquí en Sabeñánigo, pero nos está viendo la gente a través del canal de YouTube de la Sociedad Deportiva Huesca y del Twitch de Balones Fuera. Ahora no me digas que vais a ser vergonzosos. A ver quién rompe el hielo, ¿eh? El primero. Si no queréis salir, os damos el micrófono allí, hombre. Hay que romper el hielo aquí. Pues yo tengo muchas, pero quiero dejaros a vosotros... Venga, ¿quién no se puede tener vergüenza que era, yo era el profesor, entre comillas, de ellos en el campus del Sabeñánigo? ¿Ah, o sea, sí? No pueden tener vergüenza. ¿Ha sido vuestro profe? ¿Y qué tal es? Pues contadme cómo es Rafa Tresaco como profesor, anda. Bueno. ¿Cómo? Pero coja el micrófono. A ver, cuéntanos. No sé. Pues bueno, pues Rafa, ¿no? Cuando le habéis visto la tele ahora, ¿no? Sí. ¿Y qué pensáis ahí en... este nos dijo cómo jugar a nosotros y ahora está aquí con el Huesca en la tele, en segunda división. No sé. Te has quedado bloqueado. ¿Y a Jorge también lo veis? No. No le veo, no. Es que a esas horas, a la hora del Tour de Francia y de Vuelta a España, estáis en el cole. Claro. A ver, cuéntanos, que tú vas más lanza. ¿Cómo te llamas? Luca. Hola, Luca. Cuéntanos. ¿A quién quieres preguntar? Me daría igual. Pues venga. A todos. Di lo que quieras. Te escuchamos todos, Luca. Dime de qué juegas, Luca. ¿De qué juegas? De mediocentro. ¿De mediocentro? Bueno, no. Iba a decir, no lo sé ya. No, ¿qué es lo que más te gusta de Tresaco?
Que marque goles. Que marque goles. Bueno, marcó el día del Po. Sí, 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 sí. Es. Me acuerdo, ¿eh? En el, la Copa Pirineos. Ahí te estrenaste, ¿no? Como, sí. Como goleador de, del Huesca, claro. Sí, y levantamos un trofeo, además. Y levantamos un trofeo, el primero, de la temporada, el primero de la temporada. Si tenéis preguntas, me lo decís, ¿eh? Si no, tiro yo. Vale. Vale, no hay ningún problema. A ver, más, a ver, ahí hay muchas manos. Aquí sí. Hay manos ya, muchísimas manos. ¿Cómo te llamas? Imanol. Imanol, a ver, cuéntame, ¿para quién va la pregunta? Para Jorge. Venga. Sin contar las grandes vueltas, ¿cuál te parece la carrera más dura del World Tour? Oye, qué buena pregunta esa. Muy buena, sí, señor. Sí, sí. ¿Te gusta el ciclismo, no? ¿Un poco? Sí. Se nota, joder, se nota ahí, ¿eh? Joder, controla, ¿eh? Pues te diría que he corrido la París-Roubaix, no sé si sabrás cuál es, la de sí, la Adoquín. Sí, sí. Fue una de las más duras de... que he corrido y logré acabar, me acuerdo, aquella época con aquel día con Imanol y Daniele Venati, que también son dos compañeros muy amigos míos, y la verdad que fue una experiencia única, pero muy, muy dura. Después de la París-Roubaix estuve una semana que no podía ni doblar los dedos ni nada de lo duro que es eso. El sufrimiento es en las manos y todo el cuerpo, al final se te quedan todos los músculos reventados. Es el encanto de esa carrera, ¿no? El... Sí, eso es, a la gente le gusta. A mí, yo estuve una vez y espero no volver. No vuelves, ¿no? Sí, sí. Sí. Álvaro, ¿cuál es el estadio que has estado en la Premier, en la Liga Francesa? ¿Qué más te ha impresionado? Anfield. Sí, el estadio del Liverpool histórico. Cuando sales por el túnel de vestuarios y están cantando el You'll Never Walk Alone, a capela todo el estadio, es una pasada. Acojona un poco, ¿no? Sí, un poquito, sí. Impresiona. Ya no es que empiecen ganando 1-0, pero empiezan ya pues intimidando al rival. Sí, es duro ese campo, muy duro. ¿Para ti, Rafa? No te sé decir, tampoco he estado tanto. De los últimos, el que más me ha gustado ha sido el del Oviedo. El Tartiere. Sí, el Tartiere. Me gustó mucho. ¿Ti, Francho, qué escenario es el que más...? Bueno, a ver, competir, me imagino que los nervios irían en... En Dakota del Sur fue, ¿no? El campeonato del mundo. Sí, en Dakota del Sur. Ahí, bueno, pues los nervios irían... Sí, yo diría que el... Igual, incluso más que en la final, la semifinal. No te sé decir, porque hubo un momento de la semifinal que me empecé a notar más nervioso que incluso al principio de la final. La final es como que entré en un bucle en el que solo me presenciaba a mí mismo, y en la semifinal sí que, pues eso, dije, hostias, estoy aquí, ya que he llegado hasta aquí. Ojo que puedo hacer historia, claro, ¿no? Uh-huh. Es decir, noté la presión de repente encontrarme ahí. Fue como que me desperté después de los días de competición. Me desperté en mitad de la semifinal y dije, coño, ya has llegado hasta aquí, pues ahora ya hay que acabar el ahora trabajo. Hay que acabarlo. ¿Más preguntas por ahí? He perdido el micro. ¿Dónde está? Adelante. Ya tengo. Tú tienes el micro, pero ya no tienes más preguntas. No, sí tengo más. Ah, dale. Otra para Jorge. Es que me gusta mucho el ciclismo. Aprovecha. ¿Cuándo tienes un campeón así a tu disposición? Si tuvieras un equipo, si tú fueras el jefe que dijeras quién ficha, ¿ficharías antes a Vingegaard o a Pogacar? Hombre, pues te diría que por Pogacar. Pogacar me gusta bastante, la verdad. ¿Estás de acuerdo? Sí, es mi carrera favorita. ¿A ti te gusta favorito? Más Pogacar, ¿no? Bastante más. Vale. Era una pregunta trampa, ¿eh? Sí, era. Sí. ¿O estás de acuerdo? Ya te retiro. Exacto. ¿Veis ciclismo los futbolistas? Yo sí, yo tengo que reconocer que estando en Algeciras estaba yendo a Tarifa con el coche y tuve que parar en mitad para ver la etapa del Giro de Italia, que quedó tercero, porque digo, voy a parar porque me estoy poniendo nervioso. Estaba en el coche y estaba nervioso, sabía que iba en la escapada, que iba a llegar con, qué guay, con dos más. Y tuve que parar porque digo, para. Y bueno, la sufrí. Ostras, de todas maneras, soy un fan aquí, pero total, ¿eh? Hombre, yo también le digo a Rafa muchas veces que le veo los partidos, ahora con el Huesca, ya se lo comenté a Pulido también, le digo, cuida a mi paisano que tengo ahí en Sabiñánigo, que tenéis ahí un delantero, que lo saquen más, que no metéis goles, que lo saquen ahí. Falta gol aquí, claro. Y no, al final no hay que despreciar ningún delantero del Huesca, ¿no? Y al final es complicado, hay rachas y... Nada, pero sí que lo sigo mucho también y me alegro mucho de que esté jugando en segunda división. Ahora nos hemos hecho fans todos de Francho. Ah, te vamos a seguir. ¿Cuál es la siguiente competición? ¿Ha sido subcampeón de España, no? Ahora, recientemente.
Sí, fuimos subcampeones de España por equipos en este verano, en julio. Y lo último que hemos hecho es el Campeonato de Europa. La primera salida internacional mía como absoluto. Es el primer año que soy absoluto también. Tienes 21 años, ya eres absoluto. Años. Sí, primer año absoluto. Uh-huh. Y al final acabé séptimo, que es el mejor resultado en esa disciplina que ha habido hasta ahora. Y en un principio, pues, una sensación un poco agridulce, porque al final acabas a una eliminatoria de llegar a las semifinales y luchar por las medallas. Y luego recapacitas y dices, coño, es lo mejor que se ha hecho hasta ahora y es el primer año que compito de absoluto. Compites ya contra los profesionales y lo siguiente, campeonato de España de invierno. ¿Con qué sueñas tú, Francho? ¿Con llegar a una Olimpiada? Pues con llegar a unos Juegos Olímpicos. Yo creo que cualquier deportista que puede participar en unos Juegos Olímpicos sueña con eso. Y luego con volver a ser campeón del mundo en categoría absoluta. ¿Dónde está el micro? Ah, ¿tú también lo tienes? ¿Más preguntas? Vale. Venga, dale, dale. Pero deja también a los demás. Seguro que hay hasta gente de más de 10 años pueden preguntar, ¿eh? No, no está prohibido. Dale, dale. Dale. Para Álvaro. A ver, sorpréndeme. Cuando te tiran un penalti, además de por intuición, ¿por qué, cómo decides el lado? Buena pregunta. Muy buena. No, si los tiene trabajados, sí, si hay un preparador, claro, de portero que le dice va a tirar, sí, fulanito, y va, sí, ¿no? Sí. Nosotros durante la semana, por ejemplo, en este caso, jugamos esta semana contra el Elche, pues ya con nuestro entrenador de porteros, Adrián Mayen, ya estamos empezando a analizar todos sus posibles lanzadores, que no son pocos, porque al final ya en fútbol profesional pues muchos jugadores lanzan. Va mareando. Sí, y bueno, sí que los estudiamos, analizamos sus últimos penaltis, qué tendencias tienen, según el minuto del partido o el marcador que haya en ese partido, dónde lo tira, qué patrones sigue, y luego en el campo pues es intentar en cuestión de segundos reconocer esos patrones que has estudiado durante la semana y según lo que haga en el camino hacia el balón, pues elegir el lado donde vas. No es difícil ni nada. Tiene tela, es complicado parar un penalti. ¿Cuántos penaltis has parado? ¿Qué porcentaje tienes? ¿Lo tienes controlado? Mi primera temporada aquí en Huesca me lanzaron 7, paré 3. ¡Ostras! Sí, bastante bien. ¡Ostras! También tengo que agradecer mucho a Adrián Mayen, él es muy loco. Es un obseso de esto, ¿no? Obseso. La verdad que nos tiene en ese sentido, pero bueno, luego al final el equipo se ve muy bien recompensado. Y esta temporada de momento no había suerte, hemos hecho 2 penaltis, no he conseguido sacar ninguno de momento. Espero que tampoco tenga que sacar ninguno, eso será buena señal. Que no nos que el equipo no haga que penaltis. No nos pitan, pero nos ¿sabes cuántos hemos metido nosotros? No, creo que no hemos lanzado, ¿no? Si no me equivoco. Porque no nos pitan porque penaltis. Nos pitan más en contra que a favor, ¿eh? Las joder. Cosas. Pero vamos. No somos el equipo. Casa, el año pasado fuimos. El año pasado fuimos el equipo que menos penaltis nos pitaron y este llevamos camino. Sí, es verdad. De momento no se han pitado ninguno y ha habido situaciones donde se podían haber dado. Esto es lo que tiene el fútbol, Jorge, que puedes llorar. En el ciclismo poco. Los árbitros ahí me parece que no son tan... En el ciclismo te caes y estás pensando dónde está la bicicleta para levantarte ya, que no se vayan muy lejos. Claro. A veces que te levantas la bici, te pones la bici y dices, si no puedo ni pedalear, que tienes algo roto, ¿sabes? O sea, somos así de caricaces. Es lo que hay, deportes distintos. Vamos a ver por allí, más preguntas. Para Álvaro. ¿Qué consejo le darías a mi amigo Álvaro? De portero. Juega de portero, él también. Sí. Tomás. De Álvaro a Álvaro, ¿eh? De goalkeeper a goalkeeper. Exacto. Mira, lo primero que para empezar, que seas ya portero a tu edad, como lo era yo, ya me hace ver que eres un niño con mucha personalidad, seguro, porque no es fácil cuando eres tan joven querer ponerte como portero, porque al final no meten goles. Y lo que el resto de tus compañeros hacen, que es celebrarlos, pues tú no lo puedes hacer. Así que ya eso, pues te felicito porque no es fácil a tu edad haber elegido ser portero. Pero te recomiendo que sigas con la ilusión que seguro que tienes para ser portero profesional, que te van a seguir metiendo goles como me lo meten a mí cada día, o sea, eso tienes que tener claro, pero que trabajes y que tengas ilusión por nuestro puesto, porque al final, para mí, si, hablando en mi caso, creo que es el puesto más bonito que tiene el fútbol, el más exigente también. Ojalá llegues a jugar a nivel profesional y sobre todo que seas muy fuerte de cabeza. Nuestro puesto también me representa mucho, Francho, igual dices su deporte y el mío, que tienen que ver,
pero al final mi posición sobre son individuales, todo, exacto, ¿no? Es una posición muy individual. Y lo que ha dicho él también de la concentración, pues bueno, te recomiendo pues eso, que tengas ilusión por jugar, que sigas quemando las etapas que te van a tocar ahora y que si llegas a ser profesional, pues que seas muy disciplinado, muy respetuoso al deporte al que ojalá te dediques. A lucharlo, Álvaro, ¿eh? A lucharlo a tope. ¿Más preguntas por allí? Aquí hay más. Todos llevan el chándal. Bueno, alguno del Huesca y el resto de la agrupación deportiva Sabeñánigo. Muy bien. ¿Sabes trucos para parar penaltis? ¿Trucos? Ojalá supiera trucos. No sé, de momento no sé trucos. Pero es lo que le he dicho un poco antes a tu compañero. Pues al final, tener la habilidad de intuir más analizar, eso es lo que te hace ser más efectivo en los penaltis. ¿Y para los que los lanzan, Rafa? Sobre todo tener tranquilidad, y yo creo que ahora quizá con la norma esta de que los porteros no pueden sobrepasar la línea, tener mucha calma. Se han jodido más, ¿eh? Tener mucha calma, la verdad. Yo ya no sé qué más. La próxima va a ser que no utilicemos las manos para parar los penaltis. Que estéis así atados, ¿no? Que tiremos con la cabeza. Creo que tener mucha calma a la hora de tirar el penalti, porque si tú esperas hasta el final, el portero no se va a poder tirar. Y si hasta el final y luego golpeas fuerte, el portero es muy complicado que llegue. Hay un portero que esta semana lo está pasando mal. Cercano. A nosotros. Portero de Zaragoza. Está pasando mal esta semana. Sí. ¿Qué consejo le darías a un de profesional a profesional? ¿Te ha pasado alguna jugada así a ti? Sí. ¿Te han metido gol? No, esa misma no, pero que tenga la misma trascendencia, sí. El año pasado íbamos ganando 2-1 con el Español. Ah, me acuerdo de esa, sí. Minuto 96, y me equivoqué, pensaba que el balón iba fuera, la dejé pasar y entró en gol. No es la misma acción, pero sí que es la misma tiene la misma repercusión. Le quitas 3 puntos al equipo, en un estadio con mucha gente, con una afición que también tiene mucha presión, la del Español, la del Zaragoza también. Y siendo un chico joven como es su portero, que no era Cristian, el que suele jugar habitualmente, a ver, yo le recomiendo que lo primero que no mire las redes sociales. Eso es lo primero y primordial. Porque ¿vosotros las miréis mucho? Yo cero. ¿No tienes? Sí tengo, pero el tema de ni cuando pero te las llevan. Me las llevan, te llevan. Sobre todo Twitter. Twitter sí que me... Oye, ánimo, equipo, tal, sí, todos juntos, eso te lo ponen. Pero ni para bien ni para mal, ¿eh? O sea, no soy el típico que igual cuando va mal las cosas no mira, pero para no me gusta porque... Si no, ser muy ventajista. No me gusta. No. ¿Tú, Rafa? Yo opino igual. Yo a Instagram sí que entro, pero en Twitter no tengo. Y opino lo mismo que Álvaro respecto a las redes sociales. Mejor creo que al final te quita más que te da y cosas que no, de las que no te puedes beneficiar o sumar algo para ti, creo que no deben estar en tu día a día. ¿Francho, llevas? Yo Instagram y un poco Facebook. Los tengo un poco unidos. Y sobre todo por el tema de un poco de visibilidad. Claro. Nada que tenga mucho que ver fuera del deporte, pero solo para eso, deporte y un poco para visibilizar un poco mi persona y relacionada con el deporte. Jorge. Sí, bueno, yo tampoco tengo mucha repercusión, ¿no? Pero bueno, un poco sí, pero por redes sociales. A la gente del ciclismo es muy pura, ¿eh? No, sí, al final en una gran vuelta, por ejemplo, no puedes estar viendo todas las noches lo que ponen, porque al final un equipo como el mío es punto de mira de España y siempre nos ponen... Pues como van las cosas un poco mal, siempre somos los más malos, somos los que no atacamos, somos los que... Sí, me gustaría... Hay veces que esa gente lo está escribiendo con aire acondicionado en casa a las 5 de la tarde viendo el tour, ¿sabes? Y hay veces que es complicado no ver todo eso y mejor no ver porque es muy complicado atacar cuando están tirando tan rápido, por ejemplo. Es que lo estoy visualizando. El aficionado que dice... Tú llegas de una etapa exigente. ¿Para qué lanzas el ataque, la estrategia? Claro. Tal. Oye, Jorge... se hizo famoso el Movistar Team, bueno, de toda la vida en España, ¿no? Pero fue pionero en la grabación, que luego el Huesca hizo uno también, en Amazon Prime, de estas docu-realities, ¿no? De seguiros toda la temporada. ¿Lo habéis visto? Sí, el día menos pensado. Es famosísimo, además, temporada. ¿Cómo lo vivís dentro? El que haya cámaras que os estén grabando y sabéis que a final de temporada vais a tener la película del año, sí. Con los momentos buenos, pero con los malos también ahí. Pues sobre todo fue el primer año que vino el cámara, pues estábamos todos como cortados, ¿no? Al principio viene un cámara al autobús, que es un sitio donde
no es un sitio privado, ¿no? Donde hacemos la reunión, donde nos cambiamos, donde luchamos, pues hacemos todo allí y es un sitio privado que venga un cámara y te grabe y sepas que luego va a salir todo en la televisión, que lo va a poder ver todo el mundo, pues es complicado, ¿no? Pero luego ya, pues al final el cámara se fue haciendo amigo nuestro, ¿no? Y ya vas soltándote un poco y... Esto es como el gran hermano, ¿no? Al final te olvidas que están las cámaras. Y ya, pues el primer año, pues eso, falta un poco de confianza y luego ya, pues va todo, sobre todo que ya era como uno más del equipo y... ¿Puedes censurar? ¿Puedes decir, oye, esto no me lo saques porque era un momento...? No. Hombre, pues yo creo que primero revisarán los jefes lo que van a sacar, pero yo creo que también alguna cosa que no querían sacar, yo creo que han sacado. O sea, tampoco se ha impuesto la productora, ¿no? Yo creo que al final... Es que el patrocinador manda ahí... Ha llamado mucho la atención, ¿no? La serie, yo creo, los capítulos y yo creo que no, la... Pero tenéis ahí la ventaja o desventaja que vuestro patrocinador es el dueño de la plataforma. Sí, y quiere también audiencia. Y yo creo que ha llamado la atención mucho a la gente porque se ha visto lo que es desde dentro, ¿no? El ciclismo, el día a día, lo que hacemos en autobús, nuestra rutina después de carrera, pues cosas que ahora no se ven en la televisión. Pues verlas yo creo que es importante. Ahora mola tenemos, mucho, hay que decirlo, que sí, visto desde fuera, mola mucho. Tenemos a Pablo Dorica también, que es un jefe de prensa que está moviendo mucho las redes sociales y tiene un canal en YouTube que también está sacando muchísimos vídeos que os aconsejo que veáis porque al final son cosas que no se ven en el día a día. Lo que es la vida, exceso de cámaras. Y a ti, Francho, te gustaría que te enfocaran con 8, ¿no? Cada vez que estás igual en competición. Igual con tantas no, pero sí que como... Para tirar a mi deporte me gustaría que se visibilizara un poco más. Y sí que es cierto que con los últimos resultados, sobre todo del año pasado y hace dos años, de todo el equipo nacional, tanto en disciplinas distintas y en categorías distintas, se ha visibilizado un poco más. Y eso pues está bien porque al final hace que el deporte crezca. Claro, desde luego. Da la sensación que deportes como el tuyo, no solo el tuyo, tienen ese foco mediático cada cuatro años, ¿no? Cuando hay olimpiadas, todo el mundo... Oh, sí, sí, salen especialistas de tiro con arco por todos los lados, ¿no? Rafa, Álvaro, ¿cómo lleváis vosotros ahora que la Liga incentive positivamente a los clubes con pasta, dejando entrar las cámaras al vestuario? ¿Cómo lo lleváis eso? ¿Os gusta? A mí no, a mí especialmente no. A ti no te veo, no te veo nada convencido. ¿A ti? A mí tampoco. Tampoco. No, creo que a mí menos. Es un espacio sagrado, ¿no? Eso. Sí. José sí, Luis, sí. En tu época no entraba... A las cámaras, vamos, las... Yo considero que es un espacio sagrado. Pero claro, si incentivan con dinero, ¿no? Todo se mueve. No escuchamos a José Luis, pero pues que ahora todo mueve el dinero. Además, no nos queda más remedio. Además, es en directo, o sea, ahí sí que no hay... Claro, no hay el que decir, oye, esto no que nos ha... Pero sabéis que está la cámara. Sí, sabemos, sí. Eso sí. O sea, os corta. Claro, ese es el problema, que al final... Que ya no sois vosotros mismos, que sales, en ese momento. Antes de salir, ¿no?, un partido importante y está la cámara ahí, quizá hay gente que pues, claro, quizá va a decir algo para el grupo y pues quizá no lo dice porque está la cámara. Claro, pues os digo una cosa, no digo la retransmisión televisiva, que os entiendo, pero los vídeos que cuelga el Huesca a posteriori, en diferido, generalmente cuando se gana... Hostia, molan un montón. Eso sí. Esos molan un montón. Eso sí, pero la última arenga de Ziganda que salió en redes sociales, eso al aficionado le pone. Sí, no, yo creo que es importante que salga eso para que el aficionado vea, pues a lo mejor el ambiente que hay después de una victoria y que vea la unión que tenemos en el equipo, que al final somos una piña y creo que eso tiene que verse. Ya lo creo. Es el último turno, ¿eh? Último turno de preguntas porque llegamos a las 7. Nos hemos pasado ya de las 7. Adelante. Para Francho. ¿Cómo haces para mantener tanto la concentración? La concentración... ¿En qué piensas? Yo tengo una rutina mental, que además ahora se está trabajando un montón. No sé si también, por ejemplo, a la hora de tirar un penalti o a la hora de pararlo o a la hora de iniciar una carrera o el día de la salida con la bicicleta, de ciertos pasos que yo me repito a mí siempre. Y, por ejemplo, cuando yo acabo de tirar la flecha, intento focalizarme en otra cosa, para descansar también un poco la cabeza. Porque son, por ejemplo, 90 minutos de partido, o dos horas de competición, o todo el rato estás encima de la bicicleta, que no puedes estar todo el rato concentrado, porque al final te machacas la cabeza, acabas muy agotado, y tienes que darte como esos ratos de hablar con, por ejemplo, el jugador de fútbol, con el compañero, o en el descanso, de cambiar un poco el foco y luego volver a concentrarte. Yo hago eso, plan, me concentro durante cuando me hace falta y cuando puedo
me relajo un poco para mantener, para tampoco agotarte. No, pues ahí está una clave muy chula. Bueno, pues llegamos al final de este acto maravilloso aquí en Sabiñánigo. Ah, una última, venga. Para... Francho. Francho, Rafa, yo te los presento. Para Rafa. Álvaro y Jorge. Los nervios, sí. ¿Qué consejo nos darías como jugador? Bueno, lo primero, yo creo que entrenar todos los días al 100%, hacer caso a lo que os diga el entrenador. Y bueno, yo es que quizá a lo mejor en Sabiñánigo salimos tanto deportistas porque creo que somos un poco cabezotas. Y yo creo que yo soy un poco cabezota y siempre, por constancia, tener constancia siempre, trabajar siempre. Y bueno, ya llegarán las oportunidades, irás ascendiendo donde sea y ya llegarán las oportunidades, tendrás un entrenador que cuente contigo, que te dé la oportunidad y bueno, y luego cuando tengas el momento en el partido de demostrar, que yo creo que es lo más importante, pues dar el 100%. Hay veces que saldrá no tan bien como creas, entonces tendrás que estar preparado mentalmente para cuando tengas otra oportunidad hacerlo mejor. Pues chicos, ha sido un verdadero placer el haber estado aquí en Sabiñánigo. Jorge, muchísima suerte para la próxima temporada y descansa mucho ahora, como lo estás haciendo. Muchas gracias y un placer siempre poder aportar aquí mi granito de arena. No sabes la cantidad de fans que tienes en Huesca. Vamos, todos ahí cada vez que... Si yo no puedo ver la etapa, por lo que sea, o la prueba, tengo un amigo siempre... Está escapado. Y ya todos en tensión. Está en la grupeta tal. Así que... Muchas gracias. Muchísimo ánimo y eres un orgullo. Álvaro. Muchísimas gracias. Por el Elche, ¿eh? Por el Elche. A ver si por fin conseguimos la primera victoria en casa. Que, mira, seguro que sí. Toda esta gente de la provincia de Huesca pues lo merece, por supuesto. Seguro que sí. Rafa, por el Elche, ¿eh? A tope. Ha sido un placer conocer a tus padres, ¿eh? Sí. Francho, que ya hemos añadido un deporte más a nuestros favoritos, ¿eh? No vamos a dejar de seguirte. Muchas gracias. Y como todo es un placer estar aquí y un honor que hayáis contado con nosotros para esto. Pues gracias a la Sociedad Deportiva Huesca, a la Fundación Alcoraz, organizadores de este acto. En breve, en las redes sociales, comunicaremos dónde es el siguiente. Somos provincia, identidad alto-aragonesa. Un orgullo para todos los oscenses. Enseguida nosotros nos quedamos haciendo un Twitch, analizando todo lo que ha sido este programa y un poquito cómo va la semana deportiva, pensando en el Elche. Un aplauso a estos deportistas. Gracias a todos.
Se me escucha, ¿verdad? Vale, pues bueno, me quedo yo con la gente aquí ya y con el chat hablando, mientras los jugadores aquí detrás de mí van firmando autógrafos. Qué bien lo hemos pasado. Vamos a hablar con Puyuelo, con Cristian, con quién más se conecta hoy. Creo que también está por ahí. No, Lizalde no, Bercero no. Brau va a entrar. Momento íntimo con Barrantes. Yo estoy aquí. Pantalones usados, sí. Enhorabuena, Pablo. Rato muy ameno y perfecto en la moderación. Ojo, pues muchísimas gracias. La verdad que lo hemos pasado de maravilla. ¿Todo bien? ¿Eh? Arres. Balones on Tour. La verdad que es maravilloso, ¿eh? Este proyectazo. ¿El siguiente cuál es? Pues no lo sé. No sé cuándo va a ser el siguiente programa. Lo anunciaremos con tiempo, ¿eh? La verdad que queremos ir recorriendo toda la provincia. Cuando tú me digas, Víctor, conectamos con los colegas y analizamos. Gran programa. Enhorabuena por la presentación. Gracias, Brian. Momento íntimo este, ¿eh? Aquí, ¿verdad? No. Que esto es súper entrañable. Yo aquí con mi cámara adelante, mientras los deportistas, ja, un puntazo, un auténtico puntazo. Esto hace más club de lo que os pensáis, no lo dejéis, col de mente, no, para nada. Esto es una iniciativa del Huesca, que nosotros colaboramos de mil amores. Muy cercano, el próximo en Tardienta. Bueno, aquí se pueden proponer lugares y nos acercaremos. La taza firmada por los cuatro hubiera sido bueno para un sorteo. Pues sí, hemos traído taza. No sé si hemos traído taza para que nos la firmen. Yo creo que tengo una taza en el coche y puede ser un buen regalo. Puede ser un muy, muy buen regalo. Joder, tengo aquí a Álvaro Arcas detrás. Qué guapo. En Bielsa hicimos ya. Chespete en Ainsa estaría muy bien. Maitepi, buen programa, Pablo, como todos. Joder, muchísimas gracias. La verdad que los protagonistas se prestan, ¿eh? ¿Se ha escuchado bien? Que me decían que igual había algún problema de sonido, pero solo en la retransmisión de YouTube, ¿no? Me estabais diciendo. En Twitch se ha escuchado todo bien. En Twitch sí, ¿no? Sí, perfecto en Twitch. Se arregló en YouTube se arregló también. Pues de maravilla. Yo estoy aquí con mi gente, ¿eh? Hablando. Sí, yo estoy aquí analizando ahora. Sí, me pregunta el nuevo consejero, ¿eh? Que es de aquí de Sabañánigo. Majísimo. José Luis Vandrés. Bájame un poquito el altavoz, Víctor, que se me acopla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, qué bien, si te tengo en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Espera, que hago un cambio un momentito. Sí, cámbiate el micro. Se arregló. Tú eres un crack, dice Radeca, hombre. Radeca, tú me quieres mucho. Ya está. ¿Qué tal, Víctor? ¿Ha sido muy liado, muy lioso para ti o no? No, bueno, ha estado entretenido, algo novedoso, ¿verdad? Que todo esto funcione. Sí que es una lástima porque sí que nos han dicho que desde dispositivos iPhone se percibe el sonido un poco robótico, robotizado, para Android no. Pero bueno, tenemos el bruto de toda la grabación, intentaremos subir las redes. Si no está bien subida a YouTube y demás y a Twitch con el sonido bueno, pues intentaremos recuperarlo. Pero ha sido muy divertido, ¿eh? Se nos ha pasado muy rápido. Sí. Yo me lo he pasado muy bien, me lo he pasado. Ya a ver si el Sabeñánigo sube a tercera. Pues sí, ¿verdad? El Sabeñánigo no pinta nada en preferente. 30 segunditos, Pablo, y tenemos ya los primeros invitados ya conectados. Venga, a ver qué les ha parecido el programa y a ver qué me cuentan sobre el Elche. Que toda la mente está ahí, tiene que estar puesta ahí ya, en conseguir el primer triunfo. Te quiero mucho, lo sabes, y pasas de mí, sigo sin conocerte. Bueno, Radeca, cuando quieras, ya te lo dije, tomamos una copa, no hay ningún problema. Se ha hecho cortísimo. Bueno, habíamos pactado una hora y nos hemos pasado un poquitito, pero es que merecía la pena y los chavales extraordinarios a la hora de preguntar. Lástima la hora, porque estoy convencido que si este programa
fuera en prime time a las 10 de la noche, a las 9, a las 10 de la noche, incluso a las 11, pues seguro que se conectaba más gente, pero bueno, estas horas para los más peques es fantástica. Pablo, niñas, a transmitir el Tardiente Getafe. A transmitir el Tardiente Getafe al Alcoraz. Niñas, querrás decir si irás. Pues probablemente me lo pida la cadena, porque entrará en programa nacional en tiempo de juego al ser Getafe equipo de primera división. Mira, ya tengo en pantalla a Cristian y a Sergio. Voy leyendo el chat y a todos. Hola Cristian, hola Sergio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues hola a todos. Aquí me tenéis, ya veis qué imagen, aquí en un escalón, sentado, hablando con vosotros, mirando a la cámara que tengo delante. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué sensación os queda después de este ratito? Bueno, pues para mí me parece precioso conjugar valores del deporte y deportes diferentes, todo a la vez, sin duda el caso extraordinario de Francho con el grado de dificultad extra que implica dedicarte a un deporte menos conocido, ¿no? Y incluso lo atentos que han estado también los niños con él y que este programa también se pueda convertir en un espacio para dar conocer a este tipo de deportes y conjugar esa mesa en sí, ¿no? Que para mí ha sido maravilloso el momento de pregunta de Álvaro a Álvaro, ¿no? que se convierta también en esa ocasión que un pequeño pueda encontrar y reconocer un referente en el equipo de su provincia, o el caso de Jorge Arcas, que es un tipo extraordinario y que es un orgullo para todo Aragón. Cristian, cubriendo para Aragón Deporte la salida de la etapa desde Formigal, ¿no? ¿Estuviste con él? Bravo, gástate no. Ahí un poco de luz, anda. Gástate un poco de luz que da miedo ahí verte en la penumbra. Echa ahí un euro de luz, hombre. Dime, Cristian. Y que Jorge se convirtiera en este verano en el enlace, ¿no? Vaya embajador del ciclismo y de la quebranta huesos para que él favoreciese que Alejandro Valverde viniera a Sabiñánigo e hiciera lo que hizo, ¿no? Sé que hubo mucho debate respecto a eso, pero el hecho es que Valverde vino a hacer la quebranta huesos y se la tomó en serio para poner en valor lo que el territorio, las carreteras y lo fantástica que es la provincia de Huesca. Yo he disfrutado mucho, Pablo. Además, te confieso que he estado viendo el programa en un formato en el que no sabía si sería capaz de hacerlo, porque lo he hecho hace más haciendo deporte ya para terminar de ensalzar. ¿Lo has hecho en formato radio? O sea, ibas con el Twitch escuchándolo. Sí, mientras estaba haciendo un rato de correr. Además hace una tarde estupenda y habéis conseguido una cosa que para mí es muy complicada, sino imposible. Yo necesito siempre, para correr necesito música y cañera, cuanto más mejor, para mantenerme en tensión. Se me ha hecho siempre muy difícil. ¿Para dónde? Sí. A ver. Claro. Sigue, Cristian. Sigue, me muevo yo. Ah, vale. Que habéis conseguido lo que para mí es imposible, que no lo ha conseguido un ídolo que tengo yo, que es Iker Jiménez, y que me escucho programas suyos en modo podcast, porque he mantenido la tensión todo el rato y he sabido correr a la vez que escuchaba, porque es una cosa que a mí pues me pasa, ¿no? Que necesito música y si no, a lo que me doy cuenta, ya he perdido el ritmo. Así que nada, muy bien, me lo pasa muy bien. ¿Ya están? Mira, me voy a despedir un momento, chicos. Álvaro, un placer. Jorge. Francho, Rafa, muchísima suerte, ¿eh? Sabes que tú tenemos a tu primo de que está ahí obsesionado. Cuidadme a Tresaco todos los comentarios y tal. Te quiere muchísimo, Gracias, chicos. Bueno. Algunos os Brau. Os oigo, ¿eh? Ah, vale. Bueno, sí. ¿Has terminado, pues, Cristian? Que es que he terminado y no me ha hecho ni caso. Es que claro, cuando está con estrellas y ya pasa de los demás. Bueno, es normal. A mí... no me hagáis reír, por favor. A mí me ha gustado mucho por la sencilla razón de que muchas veces incluso nuestro trabajo del día a día, esa
ese vértigo que tenemos de la información y que nos obliga a estar a seguir todas las cosas al momento, no nos deja ver o no nos deja pararnos un momento a reflexionar en otras cosas, en otras formas y en cómo piensan otras personas que no somos nosotros. Lo agradecido de estos programas es que nos damos cuenta de que está muy bien hablar de si el Huesca ha jugado con 5 atrás o con 4, de si la directiva está haciendo bien las cosas, mal o regular, y no nos deja pararnos un momento a ver cómo sienten los niños, por ejemplo, qué inquietudes tienen, qué inquietudes tiene cualquier deportista que es exactamente igual de humano que nosotros. Y por eso estas paradas para poder reflexionar y darnos cuenta me gustan mucho por eso. Pues sí, pues tienes toda la razón. Hola, César, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Pablo, compañeros? Una parada, ¿verdad? Después de todo, ¿cómo fue la semana pasada de locura con el cambio de entrenador? Hacer una parada aquí en Sabiñánigo y hablar únicamente de deporte y hablar de las personas que hay detrás, de los deportistas. Sí, ha sido un acto muy emotivo. La oportunidad de que, por ejemplo, la afición, los chavales de Sabiñánigo, la gente que ha acudido hasta allí, pueda conversar de tú a tú con deportistas de una talla inmensa, profesionales, un campeón del mundo, un ciclista que, como habéis comentado, ha hecho las tres grandes, dos futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca, una persona que ha jugado con Mbappé, Tresaco, es un ídolo ahí en Sabiñánigo. Pues ha sido una charla especial para ellos, sobre todo para los más pequeños, y ya que puedan preguntar a sus ídolos. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho cuando Tresaco ha contado la anécdota de que tuvo que parar el coche para ver el final de la etapa de su colega Arcas. Sí. Y a mí me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho. Tal cual. Sí, no sabía yo que era tan fan, pero claro, al fin y al cabo es que son amigos aquí en Sabiñánigo, ¿no? Aunque hay mucha diferencia de edad entre los dos. Bueno, 31, ¿cuántos tiene Tresaco ahora? 20. Mira que lo tenía ya apuntado. 22, 20. Pero es que además Pablo. 23, creo que tiene. 22, 23. Joder, es que dices, es que es el de mi pueblo. Claro, el de mi pueblo va tercero en el tiro, tío. Por eso. Sí. Que. Se les ve más liberados, ¿no? ¿Habéis visto a los jugadores, a Rafa y a Álvaro, un poquito más liberados? Álvaro lo ha reconocido abiertamente, ¿no? Que en este sentido los cambios de entrenadores vienen bien, ¿no? Para resetearse. Es que es aire fresco, es que anímicamente era. Tácticamente puede ser más o menos discutible. Pero anímicamente abrir las puertas, el cambiar, te produce un giro, ¿no? Para todos y quizás al final el principal resorte para un cambio de entrenador y desde luego que al Huesca no le estaban yendo del todo bien las cosas, al menos, sobre todo, principalmente en el Alcoraz, ¿no? Y es el primer impacto que vemos de un futbolista en un ambiente un poco más distendido. Hablando de ese aspecto de abrir ventanas, de abrir la puerta y el aire nuevo que introduce la figura de Antonio Hidalgo, que nosotros percibimos sobre el terreno de juego en Eibar, vimos pinceladas. Al final se ha reflejado, ¿no? El discurso de Álvaro se refleja el pasado fin de semana en Eibar y ahora evidentemente está claro, ¿no? Que el reto del Huesca esta temporada está en casa está y que la salvación principalmente va a estar en casa y esa continuidad en ese mensaje, en esa frescura, pues que es de agradecer, ¿no? La sinceridad que ha tenido Álvaro reconociéndolo, yo para mí evidentemente es una cuestión, tú decías Pablo el otro día, ganar y de tiempo, ¿no? Y de darle continuidad y que eso se refleje, insisto, sobre todo en casa. Hola Puyuelo, muy buenas también, ¿eh? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el acto? Pues seguro que ha estado espectacular, pero me lo he perdido, ¿eh? Estaba con las extraescolares, luego me lo veré entero
y verdadero, porque seguro que... Lo sabía, ver, eso te lo he preguntado. Todo, pero vamos, era capaz de mentirte y de decirte que el que más me ha gustado ha sido... Francho. Perdona, lo ha hecho para pillarte a traición, ya sabes cómo es, ¿eh? Y ha sido... Menos mal que eres un tío respetuoso y sincero y no le has entrado al trapo. Hombre, he ido con todo. No, me iba a soltar una detrás de otra, si es que ya lo sé. Entonces ya como me lo conozco, pues voy con la verdad por delante, no como otros, que la tengo más que mentir. Mirad qué escena, ¿eh? O sea, tengo a los deportistas aquí detrás y yo aquí con vosotros con el monitor en el suelo, ¿eh? Es una escena maravillosa. En muchas peores plazas has toreado, ¿eh? Ahí estás muy bien. Yo te veo cómodo, la verdad. Estoy comodísimo, la verdad. No habías tenido una posición todavía tan guapa para hacer un programa de Twitch, no, como la que tienes ahora mismo. Aquí, sentado en el suelo, es lo que me faltaba por hacer. un programa sentado en el suelo. Oye, comentábamos un poquito la actualidad, que Gerard Valentín, después de que las pruebas no arrojaran lesión, que se le hicieron ayer, pero no... No parece que vaya a llegar, ¿no? El propio Álvaro lo decía en COPE este mediodía, ¿no? Que no vea a Gerard Valentín llegando al partido del próximo domingo. Tengo mis dudas con Jorge Pulido, parece que habría más opciones, pero todavía está fastidiado de la espalda. ¿Qué Huesca esperáis después de lo visto en Eibar el próximo domingo frente al Elche? Yo, a nivel de 11 inicial, vamos a ver al primer... test a la hora de gestionar errores, si penalizan o no para Antonio Hidalgo, mucho o no. Estoy hablando de Rubén Pulido, ¿no? Hemos visto que con Ziganda más o menos un error te podía mandar al banquillo, y es verdad que tampoco que oportunidades siempre ha habido para todos. Y yo tengo curiosidad por ver cómo gestiona el tema de Rubén Pulido Antonio Hidalgo. Sí, va a optar por la vía de darle continuidad y ver si de esa forma se hace en el futbolista o si recupera a Jeremy Blasco, que es ese chico que siempre, bueno, que es el obrero del fútbol, que siempre sabes que te va a cumplir. ¿Los demás? Yo creo que si estuvieran Jorge Pulido y estuviera Gerard Valentín, el 11 tipo de Hidalgo estaría muy cerca de ponerse en escena. Porque Jorge Pulido por Rubén Pulido y Gerard Valentín en lugar de Juanjo Nieto, yo creo que allí le sale más o menos a Hidalgo su once ideal. Tal vez cambiando a uno de los delanteros, a Joaquín me refiero, Obenje es un fijo, pero tal vez Vallejo por Joaquín. Pero en esencia yo creo que el once que tiene en la cabeza, con esos carrileros con profundidad, allí es ideal Gerard Valentín, y también sería ideal el regreso de Jorge Pulido. No sé hasta qué punto tocará lo de Martos y también con lo de Loureiro como centrales, pero es que ese doble lateral corrige el error más grande en lo que iba de temporada, que era por los centros laterales. Ziganda hacía incidencia en eso, y en este caso Hidalgo ha intentado poner remedio a eso doblando los laterales, ¿no? Con dos habituales en el lateral, colocándolos de centrales, una posición que ya lo han hecho a lo largo de la temporada y que con un Kaiser como Jorge Pulido yo creo que podría estar. Cristian le preguntaba por Rubén Pulido en el postpartido a Hidalgo, y lo defendía con uñas y dientes y decía que había sido un partidazo. Bueno, ¿tú has escuchado, Jorge, la entrevista que hemos tenido con Álvaro en COPE? Sí. La explicación de la jugada, ¿te ha convencido? Sí, sobre todo lo importante en ese tipo de circunstancias, una vez que ya han cometido el error, que ya han hecho la cagada, ¿no?, de ese gol en propia puerta, es intentar dar solución, intentar hablarlo. Y me ha gustado, ¿no?, ese compromiso de Álvaro, ese compromiso de Martos, de Rubén, intentando solucionar errores que han cometido y que puede salvarse, ¿no? En el postpartido, en balones fuera, Eloy Navas de Nafta y Antonio Domingo daban explicación, ¿no?, de que en esa jugada tal vez Rubén se acordaba del error que le costó el gol frente al Tenerife. Entonces,
intenta corregir un error del pasado, siendo que ahora tal vez no le han avisado o no le han avisado con la suficiente contundencia. Entonces, bueno, son errores que cuestan puntos, pero errores que se tienen que subsanar ya, también es verdad. Huesca no se los puede, no se los puede permitir. César, perdona. Sí, yo creo que en cuanto a sistema va a ser un poco continuista, porque enfrente tienes al Elche, que es un equipo bastante ofensivo, con jugadores como Tete Morente, como León, como Oscar Plano, e incluso el mismo Alex Febas, y a pesar de jugar en casa, dando la buena imagen que se dio en Eibar, y como decía Puyuelo, con jugadores como Gerard Valentín, Jorge Pulido, que todavía están en el dique seco, no veo muchos cambios en cuanto a sistema, en cuanto a jugadores tampoco. Yo creo que el único cambio que puede haber es Joaquín por otro, que en mi caso sería Vallejo, por delante de cualquier otro, porque tampoco creo que a Rubén Pulido le vaya a castigar, porque si lo castigas ya a primeras de cambio, es un jugador que en su confianza va a bajar con un nuevo entrenador. Entonces, por eso yo preveo que si estuviera, como ha dicho Jorge, si estuviera en condiciones Jorge Pulido y Gerard Valentín, pondría ese 11, esas dos variaciones, por el otro Pulido y por Nieto. Pero en este caso, con esas bajas, yo la única duda que veo es Joaquín u otro, que yo pondría Vallejo. Tengo una putada muy gorda, porque claro, yo estaba doctorado en cigandismo y ahora estoy en parvulitos de Hidalgo. O sea, pero parvulitos. Todos estamos en parvulitos de Hidalgo, Ya lo sé, joder, pero es que yo antes vivía muy bien, ¿vale? Porque cuando... Tenías información privilegiada. Entre semana decíais tal cual, yo decía... Pero si ya sé lo que va a poner. La están clavando o no tienen ni puta idea, pero da igual. Orduró dos meses, ya luego clavaba ahí las cosas. No, ahora hablando en serio, yo creo que va a rotar poco, que compro, si os acordáis, hablábamos un domingo un poco que a lo mejor había un ligero casting de segundo delantero o de acompañante de Obed, a lo mejor cambia, y no creo que cambie mucho más, y yo espero que Pulido y Valentín no jueguen el domingo, no porque no quiera que jueguen, sino porque yo quiero que cuando vuelvan estén al 100%, y prefiero que se pierdan 2-3 partidos y que luego estén vuelvan de nuevo a tope, que no pase lo que ha pasado con Valentín. Si os acordáis, el año pasado, después de la lesión del Villarreal, ya no fue el mismo porque prácticamente jugaba medio tocadete todos los partidos. ¿Sabéis quién me gustaría a mí que probara como segundo delantero al lado de... O sea, es que ha probado mil cosas y nada ha salido. No me refiero a Hidalgo, sino en lo que va de temporada, ¿no? Ni Cigal. Me gustaría ver a Tresaco, no solo porque haya estado allí contigo, Pablo, que seguro que ha estado majísimo, sino porque es el delantero complementario para Obed que todavía no se ha probado, ¿no? Porque Joaquín sí tiene velocidad, pero no es delantero como tal. Vallejo no es delantero como tal. ¿Qué decir? De Lombardo... Está diciendo Puyolo aquí que te quiere ver de segunda punta con Obed. Díselo a la cámara, dale las gracias. Espera. Sí, yo confío en ti, Rafa. Ahí, díselo ahí. Espera, que no te vea, agáchate. Dale las gracias a Puyu. Que el año pasado con Aznar, Jorge, hacía muy buena pareja arriba. O sea, como segundo delantero, guay. El otro día yo lo puse, ¿eh? Yo el casting que hice por el otro día dije, ven, Tresaco, es verdad, no me llamaste el loco. Es verdad. Adiós, chicos. Levante la mano el que te llamó loco. No sé, pues alguno por ahí. Puede que fuera yo, ¿eh? No me acuerdo, pero... Te estás perdiendo el vino español, dice por aquí. Pero prefiero estar aquí. El vino español, Cristian, el vino español de estos actos está sobrevalorado. Sin duda. Qué mejor que esta... Pero, yo prefiero estar aquí con vosotros. Pero, aquí, estar sabemos lo que hace Pablo, ¿no? Se va con el tupper y ahora correcto. Va rateando por todas las mesas para tener cena en casa, saca. Jorge, que no ratea, que se lo guardan. Y ya tiene un caché, ¿vale? Sí, es un tío que,
Está muy, tengo muy... engañados aquí a cuatro que están completamente compinchados para guardarme los canapés. Es más, a mí me gustaría que algún día hablase tu nevera, ¿eh? Aquí siempre hablamos de lavadoras, a mí me gustaría que hablase la nevera. La nevera de Barrantes, ¡vamos! Normalmente está bastante tiesa hasta que vengo a actos así. Yo cuando voy a Jaca te la cuidaba un poquito, ¿eh? Eso es verdad, traías cosas. Pero esas costumbres también ya las olvidaste, ¿eh? Última vez que venías a mi casa ya no traías nada. Eso era el principio. El mueble bar está bien siempre, bien surtido, ¿eh? Eso es verdad. Es maravilloso. Verdad. Tiene ahí cada Champions. Una cosa que quería añadir respecto al partido de este fin de semana es el rival que el Huesca tiene. ¿Os da miedo? Pues no. A mí no. A mí me da miedo la circunstancia en sí, o sea, de la temporada. Lo que me da miedo es la temporada en sí. Eso, lo demás no, ¿a qué no, Cristian? A mí, efectivamente, es ver cómo responde el Alcoraz a este cambio, a todo lo que ha pasado y cómo responde el equipo, que al final es quien tiene la responsabilidad de lograr la primera victoria en casa, en ese cambio también de registro de querer tener más balón, que es lo que se supone que viene en este momento también con Hidalgo, pero teniendo en cuenta, vamos a ver un Elche, puedo equivocarme, ¿eh? A priori humano, a priori ganable. Ha marcado un gol más que el Huesca, ha encajado un gol más que el Huesca, no ha ganado fuera de casa, ha encajado 10 goles como visitante. ¿Qué sabéis que especialmente le tengo ganas al Elche? Recordar que el Elche permaneció en primera división. ¿Con público? Con público. Haciendo trampas. Bueno. Escucha, si hacer trampa nosotros, las hubiéramos hecho nosotros. Cristian le tiene especial resquemor al Elche por lo mal que se portaron con Pacheta. Yo al Atlético, que fue los que se dejaron ganar contra el Elche. Claro. ¿El Atleti se dejó ganar con el Elche en esa última jornada? O sea, no metió la pierna como en otros partidos. Hombre, escucha, te digo una cosa, el Valencia tampoco metió la pierna, ¿eh? Ay. No, pero era al menos la primera parte, pero bueno. Lo ha conseguido. Es que he sido tonto. El agravante del Elche es que recordad que digamos que viene la tesitura del Huesca del año pasado. O sea, es decir, de ser no tener la obligación de subir, pero de ser uno de los tres descendidos, de haber empezado mal y de que, evidentemente, la plantilla está hecha mínimo para pelear playoff y no están peleando playoff. O sea, que miraros, yo veo un poco el reflejo de lo que está de la pasada. Es la segunda mejor plantilla de la del Elche, las tres mejores. A principio de temporada hubiéramos puesto la del Elche, ¿no? Seguro. Sí, a priori sí, con... Pero no por entrenador, ¿eh? Desde luego a mí me parece jugar al FIFA. Sí, no, yo digo por nómina de jugadores, los que he dicho, Tete Morente, Febas, Fidel, Sergio León, son jugadores que en sus botas tienen muchos goles y que a poco de que te hagan 5 goles cada uno de ellos, el Elche tiene que estar a final de temporada arriba. Sí que es verdad que no ha comenzado de la mejor manera y por ello pueden llegar a Huesca con un poco más de presión, pero bueno, o sea, es un equipo ganable, pero muy, muy difícil también. Mira, yo tengo, o sea, aparte de lo del Elche, yo hoy escuchando a Álvaro, sí que me ha venido una frase del portero que ha sido muy chula. Que él tiene un recuerdo increíble del Alcoraz a favor. Es que, Cristian, tú, ahora que estás yendo a todos los campos a los que va el Huesca. Claro, ¿cuándo fue la última vez que Álvaro vio un Alcoraz a tope? Pues contra el Fuenlabrada. Eso es. El último partido pre-COVID. El 2-0, creo que ganó. Se ganó 2-0, ¿no? Con goles de Okazaki. Sí. Y Cristo. Cristo, sí. Cristian, ¿hay algún ambiente tan raro en toda España como el que se vive en el Alcoraz cada jornada? Eso no puede ser. El Huesca se puede permitir el lujo de que la afición esté encabronada y que los jugadores, siendo jugadores de un nivel medio-bajo,
encima se vean con la afición rara. Pues es que allí hay algo que es que hay que solucionar. No hay un campo en el fútbol profesional que reciba tan mal al equipo como ahora mismo el Alcoraz al Huesca. Y eso tiene que cambiar ya, este próximo fin de semana. Jorge, hay que puntualizar. El cambio de entrenador ayuda, ¿eh? Yo lo siento por Brau, pero el cambio de entrenador ayuda porque la gente venía muy quemada de la temporada pasada con Ziganda. Pero bueno, ese no es momento de este... Este debate ya lo hemos hecho, ¿eh? No, por eso, pero escúchame. Ostras, que me he quedado solo, ¿no? Os voy a querer. Me he quedado solo, chicos. Aquí no queda nadie. Ah, que te has quedado tú solo. Me queda el director de Sport Aragón, Víctor, que está quitando ya tornillos a las mesas. No queda nadie. Víctor, ¿te puedes enfocar, por favor? Es que me he quedado solo aquí en toda la sala. Y el empleado y el funcionario del ayuntamiento de Sabellánigo que nos está diciendo, chicos, que hay que aligerar. 10 minutos. Pues escucha, que aligero muy rápido. Que pues, podéis hablar mal de Ziganda. Ahí está el funcionario. No saluda. Yo coincido con Jorge en una cosa, que es verdad que los recibimientos al equipo, pues por ejemplo el del otro día, además yo lo comentaba en la radio, me parecía que era de estar en el teatro, pero yo al público después le veo siempre metido con el equipo, ¿eh? Yo creo que lo del recibimiento yo te lo compro, pero yo creo que incluso en la peor época de Ziganda, el público pocas veces ha criticado a los futbolistas, ¿eh? Y ha apoyado a los futbolistas, incluso el día del Eldense. Bueno, pues un poco más. Un poco malísimo. O sea, el Huesca, ¿vale?, necesita. Bien. Yo tengo la frase de Puyuelo del otro día, la tengo. Me martillea, de verdad. Que podemos estar viviendo los últimos partidos del Huesca en el fútbol profesional. Bueno, es que en eso de la atmósfera que dice Jorge, pues probablemente el último ambiente más raro que yo he vivido, lo he vivido con Jorge. Y fue en un campo que ya no está en el fútbol profesional. Había 4 gatos en el Anxo Carro de Lugo en la última jornada y de 4, pues 3 estaban pitando a su equipo. Que no seamos... Pues es que el Huesca está jugando, va a jugar el sexto partido, ¿no? En el Alcoraz no ha ganado ninguno y quedan... Imagínate que quedan 15 partidos en el Alcoraz en segunda división. 15, 16 partidos. Ojo, que el Huesca necesita ganar 12 partidos de aquí a final de temporada y a mí no me salen las cuentas por ningún lado, a día de hoy. Y esos, de esos 12, pues te tienen que salir. Tiene que ganar el Huesca, te tienen que unos salir. 9 o 10 tienen que llegar en el Alcoraz. Justo. Pues eso, que todo el mundo sea consciente de lo que el Huesca se juega este fin de semana. No, y que domingo 4 y cuarto hay que superar los 5.000. Vamos, deberíamos superar, para empezar deberían ir todos los socios. Eso sería lo deseable, que fueran 7.000. Y por eso actos como el que hoy has dirigido desde Sabiñánigo es bueno para no solamente la afición del Huesca que lo ha podido seguir aquí a través de Balones Fuera, sino para la afición de Sabiñánigo, porque yo, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que se llama Dani, que ha sido socio del Huesca en los últimos 8 años y este año pues se ha borrado. Y el otro día pasó por el parking para saludarnos, pero no quería entrar al campo, está triste. El Huesca le ha dejado triste. Pues cada socio que pierde el Huesca, cada abonado que pierde el Huesca, es muy doloroso. Hay que recuperar uno por uno. Ha costado mucho llegar a la cifra a la que se ha llegado, a la que se llegó, y esa gente no es que pueda volver, es que debe de volver. Y para eso el Alcoraz tiene que ser ese campo amable con el equipo y que la gente disfrute. Y eso es parte también del trabajo de Hidalgo. Sí, yo quiero pedir... Cristian, sepárate del micro. Pero, No, Cristian, que se separe el micro. No, es Cristian. Dale, te perdono, César, antes de que lo... No, quiero pedir antes perdón a Brau, pero muchos de esos abonados que se pierden también tiene que ver porque el juego sea más o menor divertido. Ya vimos que el último tercio de la temporada pasada, pues con Ziganda se sacaban unos resultados mejores que otros, pero el juego no... O sea, acudías al Alcoraz y como un buen aficionado que este año tiene que ir al Alcoraz y dejarse el alma por el equipo para intentar que no sean los últimos 15 partidos, como dice Puyuelo, de segunda en segunda del Huesca,
pero la gente también quiere ver fútbol. Entonces yo tengo muchas ganas de ver cómo se comporta este Huesca de Hidalgo en el Alcoraz, porque así puede sumar a la rueda a más aficionados que se hayan podido caer en este inicio de liga de los que solían ir años anteriores a esa rueda, y que lleguemos a la campaña de Navidad de mitad temporada y se abone gente nueva y quiera, tenga ganas la gente de ir al campo, te haga ganas la gente de bajar de Jaca, Sabiñánigo, de estos pueblos, y la gente que vive lejos, pues no se pierda esos partidos en Alcoraz. Además, ¿qué quieres que os diga? El ambiente de Alcoraz, ha habido partidos muy buenos, pero tampoco es que sean las aficiones del Huesca de las más ruidosas y las más bulliciosas. Que sí, está en el equipo en todos los momentos y en los momentos más difíciles, pero si el juego no acompaña y la situación del Huesca es mala, ahí de verdad es donde se nota la calidad de la afición. Hemos visto otros equipos como el Zaragoza, que estando en situaciones pésimas, no te digo que llenan el campo, también es, sí que es verdad que allí hace una diferencia, que la ciudad es más grande, pero la gente seguía animando, ¿eh? O sea, yo las palabras de Puyuelo yo las enmarcaría de que no pueden ser los últimos 15 partidos del Huesca en segundo. Por aquí nos dice Chespete que lleva subiendo desde Zaragoza todos los partidos, los últimos 5 años, a ver todos los partidos. Venga, os pido una última reflexión a cada uno y nos emplazamos ya al domingo por la tarde. A las 4 y cuarto es el partido, pues nosotros en torno a las 7 en el Zulo, que mucha gente lo decía el otro día. ¿No vais al Zulo? Bueno, pues haremos el programa el próximo domingo desde el Zulo. Yo simplemente diré que tengo ganas de fútbol. Tengo ganas de que vuelva a haber partido y estoy expectante por ver cómo responde el Huesca a lo del domingo en casa. Ojo, que por aquí José Mario Jafato dice que va cada fin de semana desde Logroño, ¿eh? A ver al Huesca. ¿Qué historias? Ojo, ¿eh? Que yo opino lo mismo, Cristian, y yo tengo muchas ganas de hablar de fútbol, no solo los fines de semana, sino entre semana. De verdad, o sea, me apetece mucho... Que sea un programa muy de fútbol el del domingo, ¿eh? El que hagamos a las 7 de la tarde el domingo, que sea muy de fútbol, muy alegres, muy de victoria, callar la boca a Puyuelo y decirle que va a haber más partidos, tal. Dicen por aquí, pobre Tardienta, que va a acabar con más bajas que la batalla del Ebro. Bueno, el otro día, el chiste... El otro día Lizaldez, lo voy a decir en Twitch porque en COPE no me atreví, la burrada que dijo, que dice que el Tardienta Getafe lo iba a reivindicar jamás. Qué salvaje. ¿Quién dijo? Es que no me acuerdo. Lizaldez, que no tiene, Lizaldez. No tiene filtro. Es humor negro, hombre, por Dios. Ya. Nacho está escandalizado. No es acertado. No es acertado. Cartulina amarilla. A Lizaldez. Sí, el otro día nos salió en el uno para uno diciendo que estaba malo. No me extraña con esos pensamientos tan desviados que tiene. Bueno, pocas cosas que... le pasan. Que, oye, Jorge, venga, dale. Partido en el Alcoraz. 4:15, buena hora. El Elche, Cristian Salvador en el rival. Un equipo que nos quitó años de la primera división. Yo creo que es un partido que al aficionado le va a gustar. Y solamente por el cambio de tendencia y las cuatro cositas que vimos, yo creo que la gente se va a enganchar. Y Pulido, por ejemplo, que lo poníamos en duda... Pues Pulido se va a infiltrar, va a hacer lo que sea para llegar al partido ese, porque el Huesca lo necesita, igual que muchos jugadores que van a estar en ese once titular. Así que Pulido seguro que hace el esfuerzo, lo va a hacer mucha gente, la gente que viene de Logroño, de Zaragoza, la gente que está en Huesca, por favor, que cruce el cerro, que vaya al Alcoraz y que se intente pasar bien, que no vayan encabronados, que es lo habitual. Que también se iba encabronado al Peñas a verlo a la CB y igual un pequeño aliento le hubiera venido bien. No, pero que con el cambio de defendió por despachos, pero que sepa todo el mundo lo que se está jugando el Huesca en estos momentos. ¿Ves lo que dice yo? Charlie, ¿eh? Hay que hacer un buen ambiente en el Alcoraz, estar con el equipo. No, eso, que la gente se lo pase bien,
que la gente anime, que no tengo duda que el equipo se lo va a dejar todo. Antonio Hidalgo es el primero que tiene más ganas que nadie por reivindicarse y coger esta oportunidad y sacarla adelante. Por eso no tengáis duda, que la gente anime. Y nada, quiero que después del partido haya un gran programa el domingo y que todos sean buenas palabras y todos seamos más optimistas que en estos momentos. Que así un programa con protagonista, Pablo. A ver si rascas ahí a las jefas de prensa en caso de victoria. Necesitamos ya. Bueno, ya están por... No, pero que nos estarán viendo. Están por Monrepos. Que mejor tienen que hacer que bajar viendo en Bow, o sea, con en Bow el móvil viendo el programa. Pues, es que no hay nada mejor. Toda la razón. Bravo, venga, acaba. Bien, pues que claro, si es que lo habéis dicho todo. Pero si ha terminado él. Pues eso, pero si yo ya bueno, lo había dicho ya lo primero. Eso hace un derremate rápido. No me lo he preparado, pero bueno, pero. Improvisa. Claro, dame 20 segundos. Mira que desde este viernes te vamos a colgar en las redes sociales de Balones, el de remate. ¿Sí? ¿Verdad, Cristian? ¿Sí? ¿Me vais a colgar? ¿Te gustaría a ti colgarme? ¿O era una sorpresa? No sabía. Ya tendré algún detalle más. Tic-tac. Ah, o sea, estáis esperando que diga algo, ¿no? Estamos a que cierres el programa este improvisado que hemos hecho aquí desde un escalón. Vale. ¿No, Nacho? Pues mira, te han quitado las cámaras ya, solo me queda una. ¿Solo quedas tú? La sintonía, solo queda la sintonía. Venga, es dale. Tengo la rima, pero es que esto no es así. Ve despidiendo, diciendo que te lo remata lo mismo, que te va a gustar. Vale. Barrantes. Víctor, di adiós. ¿Te lo has pasado bien o no? Ya estoy. Me lo he pasado que se me ha hecho corto. Sí, ¿no? Sí, con la tensión de saldrá todo bien, tal. ¿Entonces has escuchado bien o qué ha pasado? Yo estaba ahí y no me enteraba, claro, yo estaba en el programa. Pues el que tenga Android no habrá notado nada, todo perfecto, pero me han dicho que con iPhone sí. A las 7 cuando has concluido y antes de entrar en esta tertulia tan chula, pues he reiniciado la mesa, ahora no sé cómo se escuchará, si alguno tiene iPhone y lo mira que nos diga, a ver que si lo está escuchando por iPhone, pero vamos, por lo demás, bien. Y vamos, espero que no, que sea el primero de muchos. Pero en Twitch o en YouTube, en Twitch se escuchaba bien de todos modos, ¿no? En YouTube seguro que mal con iPhone, en Twitch no estoy seguro, ¿eh? Pero vamos. Oye, Barrantes, déjame, vamos, que te remato esto. Venga, remato. Venga, va. El domingo todos al fútbol. Usted coma temprano y después vaya al campo corriendo con Cristian Serrano. Toma ya. Grande, bravo. Bueno, ahí está. Gracias a Adri Mora, que se ha suscrito. Hemos tenido movimiento en este ratito. Hombre, grande, Adri. Gran muchacho. Se ha venido arriba con la victoria del Barbastro. Dice, venga. Es espectacular la victoria del Barbastro, ¿eh? Yo con el... Lo quité con 1-2 y fui talismán. Y qué gran gestión nos hizo Adrián con Dani Martínez, ¿eh? Tenerlo el otro día en el programa. Sí, sí, fue un buen momento de Twitch, lo llamaremos otra vez. Yo lo escucho de maravilla, ¿eh? Mi teléfono y es Apple. Bueno, pues hemos reiniciado la mesa a las 7 cuando habéis concluido, por no cortar, había dudas, digo, corto la mesa en mitad de la entrevista, me parecía un poco forzado, hemos esperado a las 7, pues me alegro de que se haya solucionado. De todo aprendemos. Mira, Brian, gracias. Gran programa, amigos. A un mes de los 2 años de sub. Muchísimas gracias, Brian. Bueno, pues nos vamos desde este escalón de la Casa de la Cultura, Antonio Durán Gudiol, de Sabiñánigo. Qué placer estar aquí habiendo compartido con grandes deportistas y con todos los que nos han seguido a través del Twitch. Cristian, Brau, César, Jorge, hasta el domingo, ¿eh? El domingo vamos a celebrar. El domingo, Cristian, va a ser uno de esos días de pásame el enlace de Aragón Radio de los goles. Venga. ¿Sí? Yo lo veo. ¿Sí o no, Cristian? Bien. Pero tienes que estar convencido tú también.
Sí, lo estoy. Va a pasar. Y que luego tú me digas, oye, pero yo quiero ir los tuyos, pon luego los de COPE. Como haces también, sí. Que sí. No lo pide nunca, es que no lo pide nunca. Esto es lo único que te no, falta. No, sí lo pide, sí lo pide. No, sí. Sí, yo le pido los de Aragón Radio el otro día, pero no tienes, oye, los de COPE. Oye, el domingo habrá que hablar del viernes, ¿no? ¿Qué pasa el viernes? Tú sabrás. ¿Qué pasa? Es verdad. El domingo habrá que comentar algo. Vamos a dejarlo ahí en el aire. ¿Hay cena con música o algo o no? ¿Qué pasa el viernes? Bueno, el viernes pues pasa que quedarán menos días para Navidad, por ejemplo. Efectivamente. Sí, bueno, va. Bueno, hay que preparar cenas y demás. Venga, Jorge, que yo no he robado. Yo no he robado como Pablo en Sabiñánigo, que seguro que se va con la maleta llena de trastos. El viernes es mi cumpleaños, pero no creo que os refiráis a eso. Claro, habrá que hablar de tu cumpleaños, por favor. Ah, vale, vale. Madre mía. Jorge, te voy a contar un secreto. Se ha traído aquí una neverita, estas de corcho, con hielo. Preparada para trincar. Para trincar, a ver qué trincaba por aquí. Sí, sí, se lleva hasta las cosas del zulo. Sí, es que es increíble. Pablo Trincantes. Pablo Trincantes. Y papel albal para el bocata. He visto la nevera bailando con Kimi. Kimi sí que estará bailando, pobrete, ¿no? Adiós. Ya te digo. Adiós. 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 Pues nada, ¿nos vamos o qué, Cristian? Víctor. Hasta aquí hemos llegado, oye. Ha estado entretenido, ¿eh? Ha estado muy entretenido. Qué pasada, este ratito con... Lo hemos pasado de maravilla. Sí, hemos descubierto, aunque conocíamos al deporte, pero nos han acercado a otro deporte más, ¿verdad? Hoy en el día de hoy. Pues sí, el tiro con arco. Correcto. Qué gran tipo, buah, Francho. Majo, estupendo. Y conocerlos así de cerca los cuatro, la verdad que ha estado muy bien. Venga, vamos a descansar. Nos volvemos a ver el domingo 7 de la tarde. Esperemos que tras una victoria del Huesca. Adiós, chicos. Hasta luego.